Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Me cago en la mar salada, se ha cuadrado todo y no sé por qué. O sea, esto se ve como el orto, pero como el puto orto, lo teníamos bien cuadrado, se ha ido toda la mierda. ¿Qué tal estáis? Voy a intentar ir cuadrando, no sé qué ha pasado. Maximiza pantalla, taberna. No, 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 estaba bien. O sea, joder, hemos llegado tarde, pues por esto, ¿vale? Y lo había dejado cuadrado todo y ya no está cuadrado nada. Así que vamos a ir. Mientras tanto, también vamos te digo, no perdemos mucho que al que no se le ve es a Monroy. También es verdad. Sí, se me ve por duplicado, además. Sí, sí, se ve. Es verdad, se ve como se veía al principio. Pero bueno, yo voy a ir cuadrando la pantalla. Mientras tanto, id presentándoos, ¿vale? Si queréis. Porque esto es un desastre, de verdad. Estela, ¿qué tal? Cuéntame algo, por favor, porque me estoy poniendo muy nervioso mientras voy haciendo esto. Menos mal que le he dicho que yo no quería ser la primera, pero bueno, no pasa nada. No, aquí estamos. No puedo con esta presión ahora mismo. A ver, no venga. Pasa nada. Una humilde tuitera rodeada, como he dicho al principio, de gente pro del Cosmere, a la que sigo desde hace mucho tiempo y estoy encantada de estar aquí, incluso con Monroy. Incluso. Inclusive. Inclusive. David, ¿qué tal, tío? Bienvenido. Muy bien. ¿Me puedes parar con las ventanitas que me estás distrayendo? No, no puedo parar, o sea, quiero, estoy haciendo todo lo rápido que puedo, ¿vale? Cuadrando todo lo rápido que puedo. ¿Qué te voy a contar, Tarna, bro? Nosotros somos humildes en todos los aspectos. Yo a tuitero no llego, ya te lo voy diciendo. Y me acaba de salir un anuncio en Twitch, esto es una vergüenza. No, eso es que tú no estás suscrito, ¿sabes? No, de hecho no estoy ni logueado, fíjate lo que te digo. Pero bueno. Que nada, pues la gente, yo creo que si no nos conoce, pues que le eche un vistacillo a YouTube iVox, Puente 4 Podcast, con Sergio y mi hermano Robert. Hacemos pues podcast de un poco de todo, de entrevistas, videojuegos, pelis, pues, ¿sabéis? Libros. Esto así es que... literalmente lo peor que pensaba que me podía llegar a pasar en directo, ¿sabes? De estar currándomelo toda la tarde para esto, pero bueno. Lourdes, ¿qué tal estás? Hola, pues muy contenta de estar aquí. Bueno, por si no me conocéis, yo soy Lur. Tengo un podcast con dos amigas, Patty Soft, que es Esquirlas del Cosmere, y nosotras pues hablamos solo del Cosmere porque para eso se llama así. Y no sé, a me ver. Siento como bien rodeada. Y tampoco me encontraréis en Twitter. Al podcast sí, pero no lo llevo yo. Muerto en las redes sociales. Es verdad que... No, hombre, no, en realidad no. A la hora de taguearos y tal... digo, pues he tagueado Cosmirlas directamente porque es... Sí, realmente es que eso ha sido un fallo de marketing. Tú sabes cuando eliges un nombre y después de elegir el nombre ya has encontrado un nombre mejor, pero ya no lo puedes cambiar. Pues así estamos. Original Esquirlas del Cosmere, pero alias Cosmirlas. Cosmirlas tiene mucha, mucha presencia, mucha personalidad. Y ya estamos cuadrados. Tiene mucho todos. Gacho. Y la pena es que no nos cuadró antes. Pero mi cámara fliquea, que flipas. Entonces, bueno, no sé. No entiendo por qué, o sea, cuando di a iniciar directo, estábamos todos cuadrados, pero ya no lo estamos. Pero bueno, ahora ya estamos bien. Y Monroy, ¿qué tal, tío? Bienvenido. Muy bien, hermosura. Nada, encantado de estar aquí un día más, hablando del Cosmere, rodeado de gente bonita. Además, gente con la que, aparte, bueno, gente con la que he compartido ya otros programas y gente nueva, como en el caso de Estela, o sea que en principio... Una gozada estar aquí rodeado de gente muy top para hablar del Cosmere, que es lo que nos gusta. Exactamente. O sea, perdonad. 21 días para viento y verdad. Perdonad a todos los que estáis aquí en directo o viendo este vídeo en YouTube las inclemencias de lo técnico. No sé, igual también lo hemos dicho, mi cámara va a estar fliqueando. Vais a tener que aguantarlo porque como encima ahora desconecte mi cam para volver a conectarla y todo, se va al traste el directo. Parece que soy nuevo en esto, ¿sabes? Bueno, antes de nada, vamos a hacer... yo cuando salió El Metal Perdido, fue el primer libro así de Sanderson que leí de salida, ¿vale? Y en su día yo hice un rumbo al Metal Perdido, que fue la primera vez que, bueno, que hice colaboración con otros canales. Y en esa ocasión fue con Lourdes y con Sof y los chicos de Cosmere y con Tamara y Ángel y con el Club de las Tormentas, con Josep. Y desde la salida de este libro, de este, joder, el quinto libro, El Chero de las Tormentas, que es todo un evento, a día de hoy, el otro día lo pensaba, yo creo que es la publicación de libro más importante que he vivido, yo creo que en mi vida, a día de hoy.
yo personalmente, para mí, porque cuando salió El Señor de los Anillos, todavía no había nacido por poco, pero estoy a punto. Quería hacer algo parecido, algo similar. Entonces, rodearme de gente muy guay, gente de verdad a la que admiro muchísimo, gente que también, pues con sus granitos de arena, tanto en YouTube, como en iVoox, como en Twitter, pues hacen grande a la comunidad y hace que los que estamos aquí también pues crezcamos viéndonos reflejados en vosotros. Así que os quería dar de verdad las gracias, porque para mí es un honor teneros aquí. Y Taberna, no me voy a hacer Patreon, no te preocupes. De nada, gracias. Ahora que dice Monroy, la Taberna del Barrock tiene Patreon. Me acabo de hacer Patreon este mes, así que echadle un ojo si queréis, porque oye, está bien. Vamos a ir con a full spoilers. Lo único que vamos a primero a hacer una pequeña mini introducción hablando del tema de los adelantos, que quería hablar con vosotros de que, porque este directo es, lo digo primero de todo, es sin adelantos, no hemos leído los adelantos, y si hemos leído alguno no se van a comentar en este directo, y si alguien en el chat dice algún spoiler de adelantos, pues caerá sobre él todo el peso de la Davidcracia y baneamos, y lo mismo comentarios en YouTube. Nada de adelantos. Estamos únicamente hasta el ritmo de la guerra. Después de hablar de teorías, vamos a hablar de teorías, punto de situación, iremos ya a teorías integrando el Cosmere. Pues ya futuras conexiones, posibles conexiones, etc. En este caso, Estela, no estás al día, te faltan, si no me equivoco, Yumi y el Hombre Iluminado. Y unos pocos más, ¿eh? Me falta toda la era segunda. Ah, era 2 no la tienes. Ah, vale. Vale. Está bien saberlo. Está bien saberlo, sobre todo lo de era 2. Vale. Vale. Pues cuando vayamos... La primera pregunta iba a ser spoilers de todo publicado, pero ya veo que no, así que estupendo. De momento, spoilers, vamos hasta que avisemos, spoilers de todo archivo, ¿vale? Y luego vamos a dar spoilers de todo publicado, y que sea primero Estela la que lo diga, y luego Estela se pira y se descojonará otra vez el directo, ahora que lo pienso. Sí, eso nos va a volver a pasar. Te bueno. Puedes poner a ti mismo dos veces en su casilla y ya está. Ya veremos. No, no, porque no. Se te puede, puede la irse, pantalla. Puede irse Estela, dejar la cámara encendida y se va. Bueno, ya veremos cómo lo solucionamos. Y se va a hacer cosas del monte, de ya cortar veremos. Leña o algo así. O el imperio del vampiro. Pero bueno, en fin, Alesker, mil gracias por la sub, que no te lo dije, guapísimo. Dice que pedazo de Dream Team habéis montado de gente chulísima, y Monroy. Y Meradexintra, muchísimas gracias por la sub también. Vamos a empezar ya, quería preguntaros, normalmente este directo no quiero que sea de turnos estrictos, de primero uno, luego otro, luego otro, sino que sea algo fluido, ¿vale? Si queréis hablar... Aunque intentando pisar o hacer un gesto para saber que queréis decir algo, pero no os importe meter baza o querer interrumpir sin siempre, pues eso, dentro de un orden. Esta primera parte, que va a ser un poco más de presentación, sí que quiero haceros preguntas uno a uno, pero igual podéis interceder si queréis. Quería, puesto que es un directo sin adelantos, todos nosotros hemos tomado la decisión personal de no leer los adelantos que ha ido publicando Brandon estos meses, porque lleva cuánto tiempo lleva, desde cuándo empezó con los adelantos. Lleva, antes de verano. Sí, ¿verdad? Por ahí, sí. Lleva meses. Por junio, más o menos. Por ahí. Lleva 30 capítulos, ¿no? Más o menos, 31. Pues divide entre 2, 15 semanas, entre pues 4 meses. Lleva prácticamente. Con adelantos. Tú, Monroy, entonces, en tu caso, ¿por qué has preferido no leer adelantos? Pues mira... ¿Y cómo ha sido tu experiencia intentando no hacerlo, vaya? A ver, yo quería dejar claro una cosa antes de dar mi opinión, ¿vale? Yo no estoy en contra de la publicación de los adelantos. Siempre y cuando los adelantos sean eso, adelantos, ¿vale? Al final el autor puede hacer lo que le da la gana y hacer con su obra lo que le da la gana. Obviamente faltaría más, como si la quiere publicar en vez de en un libro en pasquines a lo largo de 3 años. Rollo Blackwater en su día. Pero si vas a sacar un libro íntegro en una fecha determinada, me parece que publicar adelantos semana a semana durante 5 meses, publicando más de un tercio del libro, que al final va a ser eso, más de un tercio del libro, quita hype al asunto, quita bastante hype. A mí lo que me gusta de una publicación
y una publicación tan grande como es la del quinto libro del Archivo de las Tormentas o cualquier libro del Cosmere, me gusta disfrutarla de salida a mí personalmente. No quiero decir que esto sea mejor o sea peor, simplemente me gusta disfrutarlo personalmente de salida, ¿vale? Con el hype. Y es algo que ya en su día me maté con el ritmo de la guerra y no me quiero volver a matar ahora, del mismo modo. ¿Vale? ¿Leíste los adelantos con el ritmo? Sí, pero se leen bastantes menos adelantos con el ritmo que con este libro. Está siendo una pasada. Está siendo demasiado. Me parece demasiado. Empecé a leer menos en su día, pero cuando vi al ritmo que iban y cuánto iba a publicar, en el segundo adelanto me bajé, el tercer adelanto me bajé. Ya. Y también porque, joder, al final tengo un podcast con mis compañeros, con Robert y David, y quiero teorizar de manera genuina sin estar... sin tener la mente sucia, vaya, condicionado, claro, por los adelantos. Si mis compañeros no quieren los adelantos y yo sí me los quiero leer, luego yo no voy a poder teorizar con ellos de una manera normal, ¿sabes? Porque yo, quieras que no, yo voy a estar condicionado de un modo u otro. Entonces, es por eso, por lo principal, por lo que no me leí los adelantos y no me los estoy leyendo este año. Ahora bien, quien se los quiera leer, que se los lea. Yo, por ejemplo, lo que haré será, si el libro sale el día 6 en Estados Unidos, pues el día 5 o el día 6 empezaré a leerme los adelantos para engancharme el día 9 con el libro. Eso sí que lo haré, para arañar unos días. ¿En tu caso, David? A ver, a mí me parece una mierda que saquen los adelantos. Monroy, yo estoy de acuerdo, todos pueden hacer, es su obra. A mí me parece una mierda. Es un mierdón como una catedral. Y sí que yo personalmente sí que estoy en contra. O sea, a mí no me parece que bien que hagan eso. Y creo que es una cagada. Y es verdad que la gente puede teorizar antes, pero macho, es que qué asco de la cultura de la inmediatez. Pues os esperáis a que salga el libro y teorizáis después que no os vais a morir. No sé, a mí esto no me gusta. No me gusta y encima, lo peor de todo es que está el riesgo de los spoilers. Que es a mí lo que más me fastidia, porque si a la peña le dieran el libro, te lo lees en tu casa y te callas la bocaza, pues no tengo problema. Pero es que en Twitter yo he tenido suerte y no me he comido ningún spoiler porque Sergio al principio sí que se los empezó a leer, como ha dicho, y nos iba dando el chivatazo de quién tenía la lengua suelta. Y yo me puse a silenciar, tengo medio Twitter silenciado, porque digo, a mí no me vais a reventar el libro. Entonces, no me gusta, me parece un error, o sea, es que me parece un error tremendo, y que la gente que lo quiera defender, pues me parece muy bien que se lo lean y perfecto, pero le quita el hype. Además, es que un libro, o sea, lo que vas a leerte es un libro, no una serie. Entonces, que vaya saliendo semanalmente, es que ya no me parece que sea lo mismo que leerte un libro. Ya te estás leyendo algo que viene por fascículos, quieres seguir leyendo y no puedes. O sea, es lo típico de... Es un poco anticlimático. Para mí sí, para mí sí. Y luego, pero sobre todo el problema que tengo con esto son los spoilers. Porque si todavía te pudieran spoilear el primer capítulo, pues bueno, no pasa nada. Es que te van a spoilear un 30%, un 35% del libro. Es que tú imagínate que a un colgado o una colgada le da por, yo qué sé, un tuit y citar a 40 cuentas del Cosmere y pone algo gordo que pase en la página 400. Sí, el capítulo 30 o 30 y pico, ¿sabes? Menuda gracia, tío. Entonces, no lo veo. No me gusta ni eso, ni que dé información relevante de los libros fuera de los libros. Otra cosa que siempre he criticado también. Porque eso permite la... Sí, permite la existencia de los Romualdos, que te vienen a decir algo que tú te has leído los libros y te vienen a decir, no, eso no es así, y tú, ¿por qué no? Es que lo dijo Sanderson, me importa una mierda, porque es Sanderson. Quiero decir, ¿está en los libros? No está, pues entonces no es canon. No me gusta, no me gusta, me parece una cagada. Espero que no lo haga más, pero me temo que le ha cogido el gustillo porque mantiene a la comunidad enganchada, pero ya. No me mola, no me mola nada. Yo he de decir... perdona, Taberna. No, he de decir que de momento yo no me he comido ningún spoiler y no tengo silenciado a nadie. Entonces, al menos parece que la gente se está medio portando. Pero se está portando y se está portando y no. Hay gente que tiene ya la boca muy calentita y quiere empezar a contar y a hablar. Eso es lo que voy. Y empiezan a contar tweets, a soltar tweets de bueno, ya verás, no sé qué. En plan de no me digas, no me digas nada. Menudo, por favor. Menudo capítulo el de esta semana. Qué locura. Buah, no sé me la suda, no lo quiero saber. No solo eso, ¿sabes? En comentarios de YouTube. Aparte. Yo he visto alguna cosita ya que prefería no haber visto. Que no haber visto. El otro día os oí y dije, chicos, no leáis esto. Porque... Yo hoy he visto otro. ¿Os he visto otro hoy? Sí, y le he metido ban directo. Directo. Pero, o sea, directo. Pues me parece bien. Sí, sí, sí.
Es que como estoy fuera de redes sociales, vivo en mi mundo del Yuppie, donde todos... Es lo mejor, para todo. O sea, para cualquier tipo de salud mental, lo mejor. Lo primero, el Club de las Tormentas, Josep, 15 meses en el canal. Mil gracias. Y Puente 4 Podcast está diciendo que se alegra de que le hayan invitado a este chat. Sí, Robert, porque al programa no le han invitado. ¿Sabes? Robert, no te suscribas, Robert. No, le he regalado una sub. gracias, John Dalar, por regalarle una sub a Puente 4 Podcast. La ironía. Oh, the irony. Si Roberto no está aquí, es porque él pasó de mi culo y ni me contestó cuando dije en el grupo donde estábamos todos que él está en ese grupo. Claro. Lourdes está en ese grupo. Si tienes interés de que alguien vaya a tu canal, le escribes individualmente de Taberna. Sí, ahí tienes razón, Sergio. Te quiero mucho. Pero si vosotros dos os escribió por el grupo igual y aquí que estáis. Pero fue casualidad. Sí, bueno. Luego, no nos acordábamos que teníamos que grabar el programa. Ya iremos. Esto lo vemos luego en el backstage, ¿no, Taberna? Sí. Luego. Luego sacamos la mierda, si queréis. Así que, para los que. Eso, lo que os he dicho de Patreon. Luego vamos a hablar un poco después y contamos esto. No paro de friquearme la cámara. Es que estoy por quitarla, de verdad. Me estoy poniendo nervioso. Lourdes, cuéntame el tema de los adelantos. Porque tú en tu podcast tienes una terrorista de estas cosas. O sea, tienes a Sol. Ah, es terrible, ¿eh? O sea, vamos, lo viviría mejor. ¿Sabéis eso que decís de la gente que te dice, ¡puah, este capítulo! ¿Y lo odias? Sí. Pues imaginarlo, no tenerlo en redes sociales, sino tenerlo como amiga. Que es como, tía, te escribo directamente por WhatsApp. No sabes lo que he leído esta semana. A ver si te pones ya a leer los adelantos. Es como, tía, no. A ver, que yo no estoy en contra de los adelantos, ¿eh? Estoy en contra de estos. Es diferente. Yo en el Metal Perdido me los leí y los disfruté, porque yo soy una persona que lee así con ansias. Y que te den la oportunidad de comentar antes de terminarte el libro, pues está bien, porque yo sé que si no, no comento. Pero es verdad que en Viento y Verdad se ha pasado. O sea, ha empezado muy pronto y me está pareciendo demasiado. Si yo por eso, yo no empecé porque dije, ojo, que pronto empieza. Yo iba a empezar la relectura en julio y digo, ¿qué hago yo en junio poniéndome a leer Viento y Verdad cuando no me he leído ni El Camino de los Reyes y no sé dónde está Caladín? Eso es. Entonces dije, buah, cuando me termine la relectura, la verdad que la terminé hace 2 semanas. Entonces ya digo, ¿para qué me voy a leer los avances ahora corriendo cuando nadie los va a comentar conmigo? Porque la gente ya los ha comentado. Y luego tener que quedarme 2 semanas parada a esperar a que salga bien de verdad. Pues ya me espero una semana de antes, me lo leo la semana de antes y eso. Y ya enlazo con la salida del libro. Eso es. Me gusta la estrategia, pero me parece que ha fallado. Yo habría publicado 3 semanas, 6 capítulos. No necesitábamos más para crear el hype. Literal. Si la gente ya tiene el hype de casa, ¿sabes? Puesto. ¿Y tú, Estela, qué me cuentas? A ver, yo, en primer lugar... Yo sí me los he leído. Y pasa esto, muere no sé quién. Te imaginas, yo me muero, ¿eh? En primer lugar, no me los leería moralmente porque es una estrategia que me horripila. O sea, que me recuerda muchísimo a la industria del videojuego, de entregar todo por fascículos. Sí. Y yo tengo una visión muy romántica de la literatura. O sea, yo, para mí, la literatura es coger un libro y leértelo, ya está. No quiero ni ediciones a un año después con capítulos extra, ni ediciones... Claro, entonces para mí se está convirtiendo un poco eso, la literatura, inexorablemente, y no me gusta y no lo iba a leer. Pero tampoco lo he leído por algo práctico, y es que como no estoy al día, mi idea era estar al día, hoy en día estar leyendo lo que me quedaba, pero no he llegado, entonces no los he leído. Pero moralmente me parece también, desde el punto de vista lector, algo anticlimático completamente. Y lo que decís vosotros es que El Archivo de las Tormentas y Sanderson no necesita generar hype, ya lo tiene, ya iba a vender, no necesitaba sacar de antes 40 capítulos del libro. Es innecesario completamente. Totalmente. Sí. A ver, yo... Quería lanzaros una pregunta. ¿Pensáis que en futuras entregas, hacia dónde va, cogiendo tu guante, Estela, pensáis que va a haber pre-sales? En plan, pre-sales en el sentido de saco el libro y la gente lo tiene si paga X una semana antes, 2 semanas antes. En plan videojuegos. No veas a Sanderson haciendo eso, ¿eh? Yo sí. Yo es que para nada, si es el típico que te dice descárgatelo ilegal si no te lo puedes permitir, ¿para qué va a hacer un pre-sales? ¿Para que se lo compren 5 y el resto se lo descarguen ilegal? Realmente con los proyectos secretos es un poco lo que ha hecho allí, porque los que primero pudieron leerlo en Estados Unidos fueron los que hicieron el Kickstarter. Ya, pero en España ¿cuánto tardó en llegar? 2 días, ya, lo mismo que un libro normal. Pero dentro de su propio modelo de negocio, a nivel local, allí fue así.
los que lo pagaron antes. No es los que pagaron más, porque entiendo que no, a no ser que cogieras tier superiores y tal, pero sí que lo tuvieron mucho antes de que Thor lo publicara. Ya, pero también cuando hizo el anuncio de esto dijo, si no os lo podéis permitir, podéis compartirlo. Y Soft, que se cogió los ebooks, te mandaban el EPUB que podías darle a enviar por correo y mandárselo a 50 ya. personas. Entonces, creo que en parte sí veo lo que dices, pero yo creo que no lo hizo en ese sentido, lo hizo más para dejar a las editoriales fuera. Sí, pero pues, no le veo como con el espíritu de jugar a la exclusividad usurero. Por dinero. Justo. Es que tampoco necesita ese dinero a estas alturas de su vida. No. No ya. Falta. No, no yo sé. Yo no creo que vaya a tirar por cobrar por este tipo de cosas. Sobre todo viendo que los adelantos nos los da gratis, ¿sabes qué te digo? Si todavía tú te hubieses que suscribir para leer el adelanto. Claro, pero en plan, paga la membresía X de Dragonsteel Books, ten novedades y cajitas con merchandising y movidas cada mes, y aparte, tiene un acceso anticipado a los libros. Eso, pero ojo, o sea, eso no lo veo tan pero descabellado. No en plan, para acceder a los adelantos, paga, sino la gente va a tener los adelantos igualmente como ahora, pero si los quieres a lo mejor todos de golpe, o los quieres o todos antes. Un mes antes o tres meses antes... Eso no que se lo vaya a quitar a la gente que no que vaya a dejar de hacerlo, sino que va a dar una. Pues como los videojuegos, vaya. Un acceso anticipado. Pero mal precedente habríamos ahí si empezamos a meter mierdas de pago previas al libro, porque lo siguiente ya es. ¿Quieres unos capítulos spin-off de X personaje? Págalos aparte. Y ya es el mundo de los DLCs y la mierda. Entonces, eso yo ahí estoy con Estela. Es que al final, cuando lees. No sé, yo cuando leo un libro lo quiero es tener el libro entero. El libro. Sentarme y decir, este ratito es para mí, es para leer, voy a desconectar y voy a leer hasta donde yo quiera. No, ya tengo solo este capítulo y tengo que parar, y si quiero seguir ya no puedo. Ay, es que a mí los capítulos me recuerda muchísimo a mi adolescencia. ¿Nunca habéis seguido un blog y lo habéis comentado al día siguiente porque hoy salía un capítulo y te dejaban un cliffhanger? Sí, la única, ¿no? Series. En rollo un Wattpad o... En rollo Wattpad, o sea, lo mío era un blog, pero... Totalmente, o sea, nuestro día era llegar a las 9 al colegio para comentar lo que habíamos leído el día antes por la noche porque la chica lo sacaba a las 7 de la tarde. Entonces tú te leías el capítulo que la chica le apetecía escribir. Un día te ponía un párrafo y otro día estaba inspirada y te había escrito el capítulo de su vida. Entonces, claro, te vas al día siguiente a comentarlo. A ver, pues a mí me recuerda esto y me parece que da mucho ambiente social a la lectura. Pero entiendo que se tiene que respetar en ambos sentidos. Es lo único bueno. Y tampoco hay que publicar un cuarto de libro. A ver, no, es que ese es el punto. O sea, yo creo que... Y ahora, perdona, Taberna. Ese es el punto. Que en el equilibrio tendría que estar la cosa. Yo entiendo que puedo sacar 3-4 capítulos. 8. Y que ya da para teorizar. O sea, contentas a la gente que quiere teorizar porque ya les has dado algo. La gente que no queremos saber nada de ello, minimizas el riesgo de spoiler gordo. Y porque yo, por lo único que entiendo esto, la gente que puede gustarle esto es por teorizar cada semana. Eso sí lo entiendo, ¿vale? Que digan, no, es que así tenemos todas las semanas para poder ir leyendo un poquito. Ir esa teorizando. Es la parte que me llama a mí. Pero es que al final... Luego, yo creo que es engañarse, porque se viviría más a lo mejor, dame 8 capítulos 2 semanas antes... Y a lo mejor cada 3 días, porque también se nota mucho que el día que salen todo el mundo comenta, el segundo día también, y el domingo ya ni me acuerdo. Claro. Porque ya estoy esperando a que salga el siguiente. Es de 7 meses antes. Yo creo, es que yo creo que el problema es ese, sobre todo, que se ha diluido demasiado en el tiempo. Es mucha cantidad y muy diluida en el tiempo. Que en lugar de publicar un 30% del libro en 7 meses, me publicas un 20% del libro en un mes. El último mes. El último mes. Sí. Y vas a... generas hype, él sabrá por qué lo hace. Yo no sé si es que es... que es un ansias y quiere leerlo ya. Yo creo que simplemente le gusta que la gente lo comente. Yo creo que le gusta, le parece divertido que la gente haga teorías, entonces es la forma de conseguirlo. Eso es. Pero es verdad, vamos, que yo no dejaría una semana, por ejemplo, entre capítulo y capítulo. Yo mi máximo problema es sobre todo ese, que es demasiado tiempo... Sí. Ir poco a poco, leerme 2 capítulos. Yo ahora llevo 7 meses leyendo 2 capítulos a semana. Llega el día 9 y no tengo tanta ilusión por tener mi libro. No tengo ese... Porque al final te saturas un poco. O sea, pierde. A ver. Y que no me voy a acordar de lo que pasó. ¿Y qué hago? ¿Me lo leo otra vez? Sí. A una relectura de un 30% del libro. Sí. Es que es la mierda. Al mes de haberme lo comprado, pues tampoco me apetece. Es que tendría, o sea, a mí esto me lo empieza el 8 de noviembre hasta el 8 de diciembre
y peco, pero en junio no. Nos parece que pierde un poco lo especial del asunto, de sí. tener una fecha marcada. Yo es que estoy bastante alineado con lo que ha comentado Estela, porque en esa visión romántica de que el libro sale este día, ese día le estás esperando, sí. ese día le coges por primera vez, ese día por primera vez lees lo que va a pasar, y ahora es como que todas las semanas veo pululando teorías ahí, que si no sé qué, que si tal, y al final, a mí personalmente, me acaba saturando un poco. Es como, no ha salido el libro, ya hablaremos de esto cuando el libro salga, ¿no? Porque tampoco quiero estar hablando de esto 3 años, ¿sabes lo que te quiero decir? No sé. También no tiene el punto que yo pienso, y antes tú ibas a la librería pensando, oh Dios mío, como estoy agotado, me muero. Ahora voy y pienso, bueno, si está agotado no pasa nada, porque sigo leyendo los avances y me lo compro en 2 días. Sí. Entonces también pierde como el estrés ese de ir corriendo a la librería, en plan, yo primera. A mí me da un poco la sensación, es como ponerte a decorar la Navidad en octubre. Poner el árbol de Navidad en octubre, que llega el día de Nochebuena y estás ya hasta el puto sí, pero poco a poco. Pasa como con la cuenta atrás sí, de Monroy, que cuando llega el libro sí. piensas, se me ha hecho eterno. Se me ha hecho eterno. Sí, estamos todos de acuerdo con eso. La cuenta atrás de Monroy es una cosa que no debería haber existido, pero bueno, pues no la hemos tenido que comer. Espero que no lo haga en los siguientes libros. Te hace más larga que sí. Ya tengo preparado como, que sí. No, ya no, tengo preparada la segunda parte. Un día hasta que salga el sexto del archivo. 2 días hasta eso es. Va a ser literalmente eso. De 5 en 5. Bueno, gente. Hazlo de mes en mes, por lo menos, ¿no? ¿Cómo? De mes en mes. Queda un mes. No, va a ser de día en día. Ya que se le ocurre y lo haga todos los días. Joder. ¿Cuántos añitos más o menos eran? 7. 7 años o así, ¿no? 5 o 7 años hasta el sexto. Bueno, ahora vamos con eso, es una preguntilla que tengo preparada. No, o sea, entiendo que los que estéis hasta aquí tendréis que estar hasta el día de todo el archivo, ¿vale? Porque vamos a hablar un poco, quería comentar, sin hacer un resumen del libro, ni de los libros, ni de la saga, pero sí que comentar los puntos principales donde se ha quedado la historia, ¿vale? Y cómo lo habéis vivido en su día y cómo estáis ahora. Podemos dividirlo un poco por personajes, ¿vale? Porque cada uno, bueno, tiene tramas más o menos definidas. Y si os parece, como os he dicho antes, vamos hablando sin necesidad de turnos. Me gustaría, no sé, si queréis, por ejemplo, podemos empezar con el. Yo creo que de lo más así que ha hecho más teorías está dando y más ha dejado, que es el tema del duelo de Dalinar. Es un poco como las piezas del ajedrez que se dejan puestas en el primer libro. Y es extraño, es raro que sean 10 días. Entonces, no sé si queréis comentar vosotros algo sobre el tema del duelo, que esperáis, o cómo veis que va a ser el tema del duelo de Dalinar. Yo pienso que nos va a salir con algo que no esperamos. Porque si es en 10 días, tiene que ser al principio del libro. Si es al principio del libro, pierdes. Bueno, a lo mejor ganas, porque tienes que aguantar un libro entero. Si es al final, ¿cómo vas a hacer un libro de 10 días? De 1400 páginas, te mueres. Si es al final, obviamente van a perder porque te tiene que dar el cliffhanger para el sexto. Sí. Pero lo de el tiempo no me cuadra, porque por el tiempo lo pondría al principio del libro, pero no pienso que vayan a ganar, a perder el duelo. Bueno, sí pienso que van a perder, espérate, que tengo que recapacitar esta teoría. No creo que vayan a ganar. Es que a lo mejor el duelo es una cosa que no va a ser trascendente. Lo mismo luego no es tan trascendente. Y es algo que, bueno, pasa, pum, pero es que realmente lo jodido es otra cosa que todavía no sabemos. O a lo mejor el libro es las consecuencias de perder ese duelo. O sea que sea al principio del libro. Y la consecuencia... Pasa que, y este es el problema de los adelantos, que yo ya aquí estoy haciendo metalectura. Porque si el duelo lo resuelven los primeros capítulos, ¿sacaría los adelantos sabiendo que la resolución del duelo la va a sacar la gente que ya la sabe? Puede ser. Entonces yo, de entrada, pienso que no. O sea, yo no lo haría, al menos. Yo no sacaría la resolución del duelo 6 meses antes. Ya. Pero... Es que yo creo que nos va a salir con algo. En plan, que hay una cláusula desconocida entre Skirlas, que por el hecho de que Odium ya no es Raise, algo.
Sí, eso es otra cosa que quería comentar ahora, pero el tema de Todium, pero no sé. También pensar el tema de que esto también se comenta mucho, que si el duelo va a ser un duelo de espadas, va a ser un duelo puramente de batalla. Va a ser una batalla de gallos. Va a ser otra cosa. ¿Tú qué va a ser ahí Arcano, ¿sabes? Y Sara Socas ahí pegándose de putiazos con la palabra. ¿Tú qué opinas, Estela? A ver, yo creo que estamos todos muy mal acostumbrados a que Sanderson nos sorprenda siempre. Creo que en algún momento va a hacer algo obvio y esperable, y todo el mundo está esperando algo distinto, y creo que este va a ser el momento. O sea, yo creo que va a ser un duelo a la vieja escuela de espadas, y de hecho ya lo mencioné en tu directo, que creo que el campeón de Odium iba a ser... ¿cómo se llamaba este pibe? El tío de la justicia, ¿cómo se llama? Neil. No me acuerdo. Neil. Oh, no lo había pensado. Sí. ¿Y el de Dalinar. ¿Creéis que va a ser Dalinar? Porque yo creo que no. Creo que hay un momento que lo dice. O sea, yo también tenía como la teoría de a quién elegirá Dalinar, pero creo que hay un momento en el ritmo de la guerra que él lo dice como muy claro, en plan de yo me enfrentaré. Sí, pero puede ser. Ahora que cambié de opinión. Yo creo que él lo da por hecho, que es él. Que luego a lo mejor no pueda o tal, pero... A ver, yo duda. Es que no tiene espada. Yo pienso que... suponiendo que sea un duelo por espadas. Al brazos. Yo pienso que el duelo lo vamos a ver al inicio del libro o en los primeros compases. Una de dos. Pienso que el libro va a estar dividido en diferentes secciones. Una primera parte del libro. ¿Con interludios en medio? Antes de los interludios, veremos un poco los inicios, los primeros compases del viaje de Kaladenised. ¿Pero solo eso? ¿O seguiremos viendo Urithiru? Veremos otra. No creo que veamos Urithiru en los primeros compases del libro. Por lo menos en la primera parte. Solo Kaladenised. Solo Kaladenised y más cosas que a lo mejor generan alrededor. A lo mejor se ven cosas, yo que sé, del Puente 4, o se ven cosas de gente que no esté en Urithiru, o de lo que sea, ¿vale? Salan y Adolin volviendo. Moas, por ejemplo. Salan y Adolin volviendo. Moas no necesitamos verle, ¿eh? Y creo que al final de estos compases de la primera parte del libro notaremos que ha pasado algo muy malo, algo terrible. Kaladenised se darán cuenta en Sinovar, Shalan, Adolin, etcétera, se darán cuenta en Shadesmar, o lleguen justo a Urithiru y veamos el point of view de Urithiru. Eso es, ¿vale?, lo que yo espero que suceda, que vuelvan y se encuentren una escabechina ahí hecha. Eso es. No, pero yo creo que van a notar algo, porque al final van en busca de un heraldo, entonces el heraldo yo creo que va a saber si pasa algo. A la que regresen, se van a encontrar con Dalinar Fiambre. Dalinar ha muerto. Sería top eso. Hostias. Odium ha ganado. Y Kaladin tiene que hacer algo. Alto rey. No olvidemos que el trato, el pacto es que si gana Odium, Dalinar pasa al bando de Odium a comandar las tropas. ¿Pero qué pasa si Odium tiene que combatir contra Adolin? Porque el campeón de Odium es Adolin. A lo mejor Dalinar intenta... Esa es la teoría de eso, que no va a poder matar a Adolin y por eso vamos a perder. Pero eso es. ¿Adolin aceptaría ser el campeón de Odium? Porque tiene que aceptar el campeón. Odium no puede decir, tienen que aceptarlo. Este va a serlo. Y serlo. O sea, el campeón tiene que aceptarlo. O él, a lo mejor es él y de algún modo... Pero sí que podría poner al hijo de Elokar. Y mata tú a un niño. Esa teoría también la tenía Sof. No sería la primera vez para un niño, también te digo. Sí, no sería el primer niño que mata. La historia es, me da igual cómo sea el desarrollo, pero yo creo que la embomida va a ser que de repente Kaladin, sí, estaría a su retorno a Urithiru, se va a encontrar el pastel y va a tener y ahí es donde entraría ese susurro de muerte, de cogeré la lanza, cogeré la torre, cogeré la corona, cogeré el título caído. Y algo ¿No de eso has pensado que no tiene sentido ideal? La trama de Kaladin, porque Dalinar le manda a Shinovar a buscar al heraldo para que le enseñe a controlar sus poderes, sabiendo que en 10 días se tiene que enfrentar en el duelo. Es como... Sí. O sea, no sé, pero no demasiado coge con pinzas. A ver, la cosa está en que... y que hagan un juramento allí para que el heraldo, digamos que coja lucidez y les ayude. Está todo como muy cogido con pinzas. O sea, lo que teníamos al final... Pero que la idea es que se supone que el heraldo tiene que enseñar a Dalinar a controlar sus poderes
para que sepas manejarlos en el duelo, que es en 10 días. Y es que en 10 días igual, todavía tienes que innovar. Dalinar está jodido igual. Tiene que hacer el duelo sí o sí y tiene que ser el campeón. O sea, tiene que intentar entender los poderes y su única manera de entender los poderes es a través de llegar a Shinnovar. Ya está. Ya. Pero no es que a lo mejor eso es lo que... Ya, pero que en 10 días no dice. Se llega a Shinnovar y es se que, vuelve. Es que a lo mejor no quiere. A lo mejor lo que quiere hacer es sacar a Kaladin y a Seth de allí. En plan, no, tú vete a buscar a este para que me enseñe a mí. Y lo que quiere es quitárselo porque si Kaladin estuviera presente, Kaladin querría ser el campeón. Y entonces... Porque se lo ha dicho claramente a Dalinar. Le dijo, Dalinar, yo no puedo. Y Dalinar le dijo, cuando no había Kaladin ha dicho, yo no puedo, y luego lo ha hecho. Ya, eso sí. Never. O sea, si Kaladin está, no va a dejar. Encima, habiendo hecho Kaladin el juramento de proteger a Dalinar, ¿le va a dejar que vaya al duelo Dalinar para que luego pueda palmar y Kaladin? No. Si Kaladin está allí... Y que en 10 días un radiante, un corredor de viento y un rompedor pueden llegar a Shinnovar. Y más con la tormenta de... O sea, con la movida esta de honor. Tormenta eterna. La perpendicular. Comenta por el chat si no hay puerta jurada en Shinnovar. Para que sí, estar, creo que sí está hay, bloqueada. Está sí que hay, pero está bloqueada. O sea, con la perpendicular de honor pueden viajar directamente con... quebradas y se van a hacer el continente. Claro, es que podrían hacer eso. O sea, Kaladin y Seth ir... con la alta tormenta Shinnovar. Hasta Shinnovar, llegar a Shinnovar, abrir la puerta jurada, abrir la puerta jurada de allí, ahí ellos, volver. Y volver por la puerta. Claro. Puede ser. Venga, así. Me la habéis vendido. Me parece muy precipitado. Ah, ya lo estáis diciendo en el chat, que sí, ahí sí. No, sí. Pero en 10 días, ¿cuánto tarda la tormenta en recorrer Rosar? Claro, pero estamos partiendo de la base de que todo es maravilloso. De vamos a llegar en un día, no va a haber problemas en Shinnovar, entonces todo va a ser maravilloso. Ya, y de 10 y metes en 4, van a llegar a Shinnovar y todo van a ser rosas. Pero Lords of the Rings pueden coger una puerta jurada. Pueden coger una puerta jurada en Ulithiru e ir hacia la puerta jurada más cercana a Shinnovar. O sea, no tienen que ir desde Ulithiru a Shinnovar. A lo mejor van desde otra zona más cercana a Shinnovar. O sea, yo creo que ¿desde dónde? Porque está medio mundo conquistado. ¿El qué, Estela? ¿Qué decías? Yo creo que se estoy rayando mazo. Con lo de las puertas juradas. Yo estoy de acuerdo con David al 100%. O sea, creo que lo de que Kaladin y Seth se vayan a Shinnovar es una excusa para que no estén tengan que pasar el duelo. Es lo que más le pega a Sanderson. No hacer ahí un maratón donde venga, vais, me traéis a este, volvéis. A ver, sí que da la sensación de que le están alejando a Kaladin. Sí. Otra vez. Sabiendo cómo acaba Kaladin el cuarto libro. Entonces, Dalinar, podrían haberle dejado en su clínica tranquilo. Sí, mira, te va a mandar una misión allí en donde Cristo perdió el mechero, vete para allá. Y luego ya tú, ya vas volviendo cuando puedas. Y en el transcurso de todo eso, que pase todo, además sería bastante dramático lo que ha hecho Sergio, que vuelvan. Y imagínate que se encuentran el duelo perdido, todo hecho una mierda, horroroso. Y entonces, en vuestra teoría esa, no vemos el duelo entonces. O sea, ellos llegan, se encuentran, llegan los interludios... Y después hacemos una vuelta atrás. No. Y vemos... Tú vas viendo el capítulo de Dalinar. Pues ves lo que pasa con Dalinar. Ah, vale, es que como he preguntado, vamos a ver Ulithiru y habéis dicho, yo creo que no, pues estaba visualizando que veíamos la primera parte de Kaladin y Seth, llegaba a los interludios, que te puede ser también, esto, también puede ser. Y de repente vuelves a 10 días antes en Ulithiru todo lo que ha pasado. Puede ser. O que no lo veas. O que te enteres. Eso es que también puede ser. Claro, ese es un mecanismo bueno para no mostrarnos adelantos que se ha perdido el duelo. Ojo. Que lo muestres después, segunda parte. Pero súper. Y eso además casa con lo que yo he pensado, que no tenía mucho sentido desvelar lo que pasa en el duelo en los adelantos. Porque estratégicamente, como escritor, no te interesa desvelar eso. No, y que yo veo que poner el duelo al principio del libro te mata todo el cliffhanger del libro. O sea, no puedes cortarme el 4 diciendo ¡oh, el duelo! Y depende, de repente en la página 20 ya sepamos lo que ha pasado. Si luego realmente el mal a batir es otra cosa realmente. Claro, fíjate en Los Vengadores, la última. Nada más empezar la peli se cargan a Thanos, toma spoiler. Entonces, luego el resto de la peli, yo cuando lo vi me quedé con el culo torcido en plan, ¿cómo que os habéis cargado a Thanos? Nada más empezar la película, porque no te lo esperas. Y luego resulta que la peli va de otra cosa, mucho mejor todavía. Entonces puede jugar ese recurso. O sea, quiero decir, opciones hay mil. La cosa es, ¿qué es lo más probable? Lo más probable es que sea un drama. O al menos que el libro empiece siendo un drama. Y para que sea un drama, el duelo lo tiene que perder. El duelo no puede ser al final, porque no vas a hacer lo que tú has dicho, 1500 páginas de 10 días. Con lo cual, el duelo tiene que pasar al principio. ¿Qué manera hay de que pase al principio sin que lo sepas? Lo que ha hecho Estela, que no lo veas. Y luego lo que ha hecho Sergio, al final mezclas un poco todas las teorías y de ahí... no podemos ir muy alejados, a lo mejor sí. ¿Sabes? Pero a lo mejor luego no tiene nada que ver con ahora nada. Ahora leemos primer capítulo
Odium diciendo, te propongo un receso. Y Dalinar diciendo, acepto. Acepto la moción. A ver, es que eso es otra cosa que también, y lo comentamos en el capítulo con vosotros, con Mirlas, con Nime, que otra cosa que también está en juego es que Odium ya no es Ryze. Ahora es Travanjan. Todavía no le ha dado tiempo ninguno a que le coma la emoción, a que le que le coma la emoción, la intención. La intención. Que le coma su intención. También te digo, sin la intención comida, yo creo que Travanjan es más peligroso si cabe. Sí. Porque tira mucho de mente y muy poco de instinto. Pero tampoco yo entiendo, creo que quisiese destrozar el Roshar. Eso es. Yo lo que entiendo es que tiene unos objetivos totalmente distintos a los que tenía Odium. Travanjan es Hoid, pero a nivel. Ahora macro, pero antes era a nivel micro. O sea, Hoid hace saber a Dalinar cuando están cenando en el Camino de los Reyes que si tiene que ver Roshar destruido hasta las cenizas para ver cumplidos sus fines, lo hará. Eso conlleva que muera toda la peña de Roshar. Travanjan decide sacrificar al resto de la humanidad para salvar a su gente. O sea, claro, pero ahí tenía el propósito de salvar a la gente. Ahora tiene que tener un propósito mayor. Para decidir matar a todo Roshar. Travanjan es Hoid con una esquirla. Para mí. A nivel de frialdad y de calcular y de tomar decisiones. Yo creo que no va a ser tan malo como sí, esperamos. Yo estoy de acuerdo, pero para decidir destrozar Roshar es porque tiene que tener un premio mayor. Hombre, claro. Y Travanjan lo mismo. Para destruir a la gente de su planeta, su premio era salvar a los suyos. Sí. Hoid dice literal. Digo... Mi finalidad es ver mis deseos cumplidos y eso conlleva la destrucción de Roshar. Tú no sabes si su deseo es mayor que sí, Roshar sí, o pero menor yo me refiero que a Travanjan. Yo te digo que Travanjan ahora su máxima es salvar a la humanidad. Entonces, ha salvado a lo que ha podido la humanidad a costa del resto de Roshar, pero ahora no tiene por qué estar la humanidad en peligro. Es que claro. No me cuadra porque entonces, ¿quién es el antagonista del libro? O sea, ¿de qué va el libro? De que todos se juntan y qué felices somos. Ahora todos somos humanos. Y no, o sea, no veo el conflicto. Tiene que haber un vendrá conflicto. De fuera. Vendrá sí, tiene de que fuera haber conflicto. Conflicto. Pero no puede venir pero de fuera. Pero en este quinto libro ni de coña. No, por eso te digo, en este libro no puede venir nada de fuera. Cuidado con los spoilers. No puede venir nada de fuera. O veamos a Culti y Culti la lía. O de repente la gente no quiere la imposición de Odium reinando, ¿sabes? Pero la imposición de Odium, ¿qué es? Os quiero salvar a todos, quiero. O sea, quiero decir, si es algo bueno, la gente no va. O sea, quiero decir, Tarafrank. Sí, veo lo que dices, que si Travanjan le dice a los fusionados, bueno, aquí se acabó la guerra, mitad de Roshar para ti, mitad de Roshar para mí. ¿Y los fusionados van a aceptar? Van a no sabes de repente. Hasta qué punto. A lo mejor están cansados de luchar, tú mira a Ravenier. Sí, pero eso es una excepción. El resto son unos tremendos colgados. O sea, mira el perseguidor y el nuevo que ha venido, que no tiene pinta de. Y ojo. Hay desechos que están rivalizando con el poder de Odium. También es verdad que un punto en el que antes el enemigo era Odium y ahora bajas de categoría como que pierde mucho. O sea, tú imagínate, estamos ante Odium y todos temblando y ahora viene a decirte el perseguidor, ahora vais todos contra mí. Tú piensas, vale, ¿y? Ya. Como analogía. Sí, no, es verdad. El caso de sí que nos dejaba, a mí me dejó muy desconcertado al final del ritmo de la guerra. Que lo habéis mencionado, todo el tema de él. A mí o sea, también. ¿Por qué me estás metiendo este personaje ahora, de pronto? ¿Qué va a ser? Porque no creo que vaya a ser el campeón de Odium. No lo sé, pero va a ser una especie de el hueco que a lo mejor ha dejado Amaram, que es como un malo a batir, o el perseguidor. No, es el nuevo Vire, ¿no? Era el antiguo Vire. El antiguo Vire. No, sí. A lo que me refiero. Conseguir el título de nuevo. Lo sé, pero no me refiero a eso. Me refiero como peso dentro trama. De la historia, en la trama. Como ¿qué hueco está llenando dentro de una también trama? Un malo, pues una especie de general de ejércitos que no es el malo supremo o el mal supremo que hay detrás, sino algo para abatir. Yo, fíjate que no sé cómo, pero va a liderar un ejército de humanos, seguro, porque tiene un montón de epígrafes diciendo los humanos son pasión, los humanos hay que dirigir su pasión, entonces yo no sé cómo, pero algo... Yo le veo al mando de un ejército, ¿cómo, cuándo y por qué? No lo sé. Pues yo le veo como antagonista de Kaladin junto con Moas. Sí, esto pero como un miniboss. Claro que le faltaba al pobre Kaladin. O sea, yo le veo como eso, como un miniboss. ¿Mini?
mini boss, quiero decir, si el boss final es Odium en este caso, pues un mini boss anterior a ver, pero puede ser potente, porque al final se está poniendo placas metálicas, y ¿quién te dice de que están hechas esas placas metálicas? A lo mejor tiene la armadura definitiva. No lo sé tampoco. Pero bueno. ¿Qué opinas, Estela? Sí, que está muy callada. Yo creo, o sea, puede ser un Sauron de Morgoth, algo así, sí. También me lo imagino. O sea, un... Y quizás sí, quien mate a Caladin. De una vez. Ay, no. Que mate a Caladin. No, yo tampoco lo quiero, pero... Ay, es que todos sabemos qué va a pasar, pero es que yo no estoy preparada para ese momento. Bueno, luego si quieres comentamos un poco las muertes posibles. Que se está haciendo muchísimas necroporras, muchísimos tal. Pero no estoy seguro de que... O sí, ¿sabes? Pero no tiene por qué haber una escabechina tremenda. O sea, no... A ver, teniendo en cuenta que lo último que sabemos del ritmo de la guerra es que se ha inventado el antiluz, yo de ahí ya te perdíos al río. Yo solo veo muerto tú, muerto tú, muerto tú y para siempre. Ya, pero bueno, luego si queréis vamos con eso. Hemos hablado de Sinnobar, ¿vale? De Caladin y Seth yendo a Sinnobar, y está claro que va a ser el peso central de la historia, va a estar allí. No solo ya todo lo que pase con el duelo con Dalinar, vamos a tener los flashbacks de Seth, vamos a conocer mucho más de allí. Y joder, yo no sé vosotros, pero yo tengo muchísimas ganas, porque creo que es uno de los las cosas que más curiosidad me causan. O sea, saber qué coño pasa, qué pasó con Seth, por qué realmente a Seth le llamaron que es un sin verdad, qué vio Seth para decir que los radiantes se habían vuelto y le dijeran que no, y fuera algo tan grave como para que le declarasen sin verdad. O sea, porque no es algo que ellos declaren tan a la ligera. No es que tú digas, pues es que me levanto 200 en press de banca y sea mentira, ¿sabes? Pero lo que dijo lo sabemos ya, ¿no? Que los radiantes habían regresado. Claro. Sí, vale, pero Seth, ¿por qué sabía eso? ¿Qué vio él para decirlo? A lo mejor estaba implicado con lo de Salan cuando era pequeño. O sea, mis dos dudas son... ¿Qué coño vio Seth para saber que habían regresado? Si es que vio un radiante, si es que un Spren intentó vincularse. Claro, pues es lo que te digo. Salan de pequeña ya tuvo un Spren. Si claro. Seth estaba inmiscuido en eso de alguna forma, ya cuando Salan vinculó a su primer Spren podría saber que efectivamente los radiantes habían vuelto. Y si la teoría de Salas es correcta, además de eso, sabe que han vuelto los radiantes y sabe que hay una desolación. Pero ahí te falla una cosa, y es que hace Seth fuera de Sinnobar antes de ser sin verdad. No tiene permitido pisar la roca. Nunca habría salido de Sinnobar si no lo hubiesen echado. Tenía hojas de honor por ir volando. Claro. Quiero decir, fuera verdad o no fuera verdad, ¿por qué para los Sin es tan grave que él diga que ha visto un radiante? Pero es que, Sergi, tienes que respetar otras culturas. Si a ellos les parece grave, pues... No, les parece grave porque es un mentiroso. A ver, lo mejor claro. No es la mentira, es el hecho de mentir. A ver, eso yo entiendo. Es. O sea, en Sinnobar, en el ritmo de la guerra, creo que era una juramentada, dicen que hay un desecho por ahí. Pululante. Te dicen que los desechos que desaparecen se están yendo todos hacia Sinnobar. A Sinnobar. Puede que Sinnobar impere un sistema en el que se rinde culto a Odium, full. Y ¿tú que crees? Los radiantes es que para son nada enemigos. Lo veo yo. ¿Por qué no? A ver, tenemos la que nos diga lo contrario. Y me parecen ser los más honorables, porque al final son los que nunca se fueron de su mundo a conquistar el mundo de los otros. ¿Cómo quiénes? O sea, el territorio de Sinnobar es el que dan a los humanos llegan a esto. Entonces, los que quedan en Sinnobar son los humanos que no se enfrentaron a los cantores. Claro. Que no decidieron conquistar el mundo. Y los españoles estamos los en España y nos piden el oro a los mexicanos. Y aquí estamos. ¿Y cuál es el problema? ¿Sabes? No, lo que voy, que no van a ser de Odium si son justo los únicos honorables. Es que a lo mejor, ¿por qué piensas que son los honorables? Porque no conquistaron el planeta en el que los habían dejado vivir. Pero es lo que dice Sergio. Lo que está diciendo es que hace 500 años no lo hicieron, pero hoy... Claro. Y hoy siguen sin conquistar porque tienen prohibido pisar la tierra. Eso no los hace buenos. Al contrario, de hecho, si te prohíben salir de allí, a lo mejor no estás conquistando porque no te están permitiendo salir. A lo mejor si te abren la puerta, lías la de Dios. O sea,
Yo ahí creo que a no mí hay me datos parecen suficientes. Buena gente. A ver, también parecía buena gente. Buenos, ¿eh? También parecía buena gente el pueblo de Evi y están con Odium ahora. Sí, pero porque esos son raretes. Esos son. Son muy raretes. Pero, o sea, estás defendiendo que Evi está bien muerta. Cacha. Escucha, que los Iriali están con Odium, dices. Claro. Eso no, la gente eso de Iri. No, eso no me cae. No, se unen a Odium. No caí yo en eso. Sí. O sea, eso no. Por la mierda. Y es la guerra en la que están haciendo. Sí. ¿El qué? Por el tema de experimentar en apoyar al bando contrario por una vez y ver y dar más facetas de experimentación al único. Sí, es que a mí eso se me ha escapado, tío. Fíjate. Lo diría Brandon en una WoP. No lo sé, la verdad. A mí se. No. ¿Tú eso lo habías escuchado, Estela? Es que. La gente de Iri. Me suena haberlo leído en el ritmo. Es que lo leí hace poco, entonces me suena haberlo leído. Como que cuando están dando como indicaciones para hacer el grupo este, el consejo, como que manda. Sí. Una a los pibes estos y le dicen que no, están ya. Con odio. El bueno, es que no, perdona. Falta un mapa actualizado por capítulos de pintado, en plan, zona de la coalición, zona de odio, y que te vayan pintando el mapa según pasas, en plan de ahora han conquistado esto y ahora estamos por aquí. Y esto se han aliado, a mí que me lo pinten por colores, que yo lo veo mejor. Eso es, mira, lo que dice Lady también tiene razón, dice, a ver, los Shin que conquistaron el resto de Rosar en su día eran los guerreros, los que quedaron en el país, granjeros, etcétera, son quienes descienden de los Shin de hoy en día, es más mira, y el Club de las Tormentas, Romualdo, durante la saga se mencionan las invasiones Shin que ocurrieron después de la falsa desolación, por lo que incluso los Shin ya post desolaciones también han intentado ser conquistadores, insertar imagen de gato con dientes. Lo tiene, a Yusin no le dices nada, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué? A Yusen no le dices nada. Porque me regalaste con datos. No, además, joder, y tiene todo el sentido del mundo que la sociedad Shin, y esto lo sé por el también. Venere los granjeros. Por el vídeo de este domingo del Club de las Tormentas sobre Sinnobar. La escala social, los primeros son los granjeros, los que más aportan. Al final son los que se quedaron, los granjeros, los artesanos, los albañiles, tal, esclavos, y los guerreros fueron los que se fueron a conquistar. Entonces, en su sociedad a día de hoy, los guerreros son los que están en el escalafón más bajo. Y más, por debajo de ellos los Shin tienen. O sea, vamos a ver un ejército de Shins reventando por ahí. No, yo lo que creo que es que vamos a llegar a Sinnobar y nos vamos a encontrar lo que Sins nos encontramos anarchy. Cuando fueron a colinar. A la gente fatal porque están siendo influenciados por el festejo. Pues me gustaría eso. Me gustaría porque es una cosa que ya he visto en colinar. Entonces podría ir buscando los paralelismos intentando anticipar lo que va a suceder porque ya sé que hay un desecho detrás, porque cuando llegas a colinar la primera vez no tienes muy claro qué mierda está pasando ahí. Ojalá pero sea ahora... Midsommar. Sea como Midsommar. Tío, toda la gente ahí, a ver. De repente matará a uno. ¿Habéis? Todos hemos visto la imagen que se publicó hace tiempo de Kaladin y Seth que se veía Sinnobar de fondo. Sí. Sí. Vale. No cuenta como adelanto eso, entiendo. Que se ve que hay como una especie de cúpula morada sobre Sinnobar. Claro, pero es que eso es lo que decía Estela, que hace mención en el ritmo, que hay desechos en Sinnobar. Claro. Entonces, tiene sentido que la gente esté corrupta y que esto no venga de ahora, sino que venga de antes. Y que incluso Seth diga, oye, los radiantes están regresando y que digan, tú, ¿qué dices? O sea, que fuera de aquí. A todo por culo. Es que tú crees que viene de antes, porque yo creo que no. Porque todos los desechos están más o menos localizados, menos uno que es el de los vientos de no sé qué. Hay varios. Está el flautista negro. Está el... No, perdón, el flautista... ¿Cómo era? No, el pescador negro, perdón. El pescador negro. De color, que me banean de Twitch, Monroy. Yo tenía una buena flauta. me banean de Twitch. Una flauta, el pescador negro. O sea, pero al final negro. Yo creo que los de la trama de los desechos en Sinnobar es más nueva. Yo creo que todos los que se la han ido repeliendo se han ido para allá, porque sí que se comenta. Cuando echa al del festejo se dice, uy, se la ha visto yendo hacia Sinnobar. Y si los Shin han recuperado la gema... Y se están yendo hacia Sinnobar. Vale, y si los Shin han recuperado de algún modo la gema de Bado Mizram... También podría seguir comiendo con patatas años, 10 años. Porque no olvidemos que lo de Shin. Uy, que estén todos locos, en plan un Horocruz. Claro, pero que estén todos locos por la influencia. Que lo de Seth, realmente cuando le echaron fue a lo mejor hace 10 años. Que no fue hace tanto. Ya, es que esa es otra. Tampoco sabemos desde cuándo es verdad. Que Seth es joven. Esto, lo que tenemos claro, que ya se sabe, esto es así. En este libro, los flashbacks que vamos a tener, y yo tengo muchas ganas, son los flashbacks de Seth. Y, joder, Estela, te pones a bailar porque
Esto ya lo hemos hablado tú y yo, que es de tus personajes favoritos. Es que yo, para mí, el Archivo de las Tormentas tiene un problema a nivel personajes. Y es que se centra mucho siempre en los mismos y te empieza a introducir personajes secundarios que en algún momento esperas que vayan a tener más protagonismo, como es el caso de Lyft, que yo pues dije, guau, esta lo va a petar en el ritmo de la guerra. Y luego se queda en nada. Entonces yo con Seth llevo esperando eso desde El Camino de los Reyes. Entonces tengo muchas ganas de leer un poco más de él, la verdad. Ya, es que Seth es un personajazo y también conocer un poco su pasado, sus flashbacks, ver Sinovar a través de sus ojos y ver cómo era y cómo ha cambiado a día de hoy, creo que joder, es que venimos de unos flashbacks de mierda, o sea, del ritmo de la guerra. Dice Bruno por aquí, por el chat, si hubiera liberado a Vado Mizram de la gema, no habría ojos muertos. Ojo, ¿qué te dice a ti? Muerto. Que cuando liberes a Vado Mizram, los ojos muertos se van a transformar instantáneamente. A lo mejor lo que está viendo con Adolin y Maya es fruto de que Vado Mizram a lo mejor ya está liberada. ¿Sabes? O a la vez, a lo mejor no resucitan, pero lo que sí que te pasa es que ya no siguen muriendo. También puede ser. Puede ser también. Puede ser también. Sí, eso quería hablar con vosotros de esto también. Hemos en cada libro, más o menos, o sea, no es exacto, ¿vale? Pero hemos tenido desarrollo de algún desecho. Teníamos en joder, sobre todo en el primero, teníamos un poco, veíamos cómo funcionó la emoción. En Palabras Radiantes no estoy convencido, creo que no veíamos nada, pero bueno, en Juramentada sí que veíamos al que estaba en la torre, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El desecho de la torre. No lo sé. Yo lo llamo la esencia de medianoche, pero porque son los bichos que genera. Entonces yo ya para mí es un... ¿Aserman era o no era Aserman? No lo sé. Bueno, lo mejor es que yo tenía una hoja por aquí. El corazón del festejo. Vemos también el corazón del festejo, vemos varios en Juramentada, donde más vemos. ¿Vosotros creéis que en este vamos a ver algún desecho nuevo? Porque todavía quedan bastantes. A ver, yo creo que Vado Mizram va a hacer su aparición en algún momento, pero porque ya han dejado muchas pinceladas como para que nos lo dejen para el segundo arco. Resefir, dice Aya. Resefir es. Resefir. Y Shaanar también la veremos más. Claro. Segurísimo. Es crucial, Shaanar. ¿Shaanar qué era? La que corrompe los exactamente. Exactamente. Yo creo que no vamos a tener tanto la emoción. Corazón del festejo puede ser que esté jodiendo allí en Sinovar. Pero sí, yo creo que, claro, es que Vado Mizram va a ser la clave de todo. Es que yo creo que hay... Gonarfis. De Gonarfis. Ese ya sí, ¿quién es? Que, el pescador. El pescador. Ese estará ahí seguro en Sinovar. Yo ese, fíjate que yo creo que no va a aparecer de momento porque no le han dado como mucho... Solo te han dicho la caída de Aimia y ya. No lo sé. No lo sé. Yo creo que... Sobre todo nos vamos a centrar en Vado Mizram. Y yo creo que es la clave de todo. Va a ser la clave de todo esto. Vado Mizram. Si queréis, vamos saltando un poco a la otra trama que tenemos pendiente. Hemos mencionado a los ojos muertos, a Adolin, y tenemos colgados a Salan y a Adolin en Sadesmar. Y, joder, antes lo decía, que Sinovar es de las cosas que más enigmas tienen para mí, pero creo que el personaje más enigmático no es Emrys, no es Lyft, que evidentemente tienen muchísima intriga, sino que es Salan. O sea, Salan, cuanto más leo de Salan, menos siento que la conozco. O sea, más raro se me hace todo y qué más puede jurar esta mujer o qué más verdades puede decir que la hagan... de verdad, estoy muy perdido. Y además, atendiendo a la sinopsis del ritmo del Camino de los Reyes, que decía uno de ellos no está, no me acuerdo cómo era, pero que y uno nos destruirá. Y todos pensamos, o sea, muchos han teorizado que pueda ser Salan. 100%. Aparte de que David la odia. ¿Qué podéis decirme de Salan o qué veis en ella? ¿Qué creéis que va a traernos Salan? La verdad que va a jurar es que ya trajo la desolación, lo sabemos todos, pero esa va a ser la verdad que va a jurar. Se van a fusionar todas sus formas. Pero a ver. Esa es muy rápido. La teoría. ¿Tú crees que esa va a ser la verdad? Yo no. ¿Tú no piensas que la verdad va a ser yo no soy Salan Dabar? No. A ver, sería buenísimo. Lo que sería es inverosímil.
O sea, ahora Salandabar no es Salandabar, es un Kandra. Y claro, pues, y después de ver. Lo que está diciendo es que la personalidad de Shala no es otra personalidad inventada. Pero yo creo que eso no va a ser así porque en el ritmo de la guerra han tenido la oportunidad perfecta con Sin Forma de hacer esa vuelta de tuerca y no lo han hecho. Que ojo. Claro, pero te han hecho el primer vistazo. Pero después. O sea, yo estoy convencida. Entiendo que matar a tu madre es traumático. Pero ¿qué afecta? Pero decir, pega vale, un. Salan es otra personalidad. Se vuelve la villana del libro. Pero yo Salan. No... Sí, pues como no nos mate de aburrimiento, no sé qué va a hacer Salan como villana del libro, porque vamos, fastidios. ¡Banea! Pues, ¡mierda! Colega. A ver, nadie te ha preguntado a ti. Yo lo que. Yo, bueno, literalmente yo le había preguntado. Sí. No, no te lo quería decir, pero. No, a ver, yo lo que sí que creo que. Que ella haya desatado la desolación. Es muy probable. Es la teoría que, bueno, comentamos rápido. A ver, eso seguro. Es una teoría que como no sea, pues va a decepcionar a la gente, porque ya todo el mundo lo da por hecho, que la madre de Salan en realidad era un heraldo. Y a ver, es que en el ritmo de la guerra, Salan, cuando va con Velo, se pone de nombre en clave Chanaba no sé qué. Ya. Sí. O sea, para empezar. O sea, es que hay mil guiños. Es que pero. ¿Vosotros creéis que ella, cuando mató a su madre, lo primero, era una niña, sabría que era un heraldo? En caso de saberlo, ¿ella sabe que ella es la que ha desatado la desolación? Si no lo sabe, realmente no es una verdad poderosa para ella. No es, sería una sorpresa, o sea, sería una revelación que la shockearía. Yo creo que no lo sabe, yo creo que es algo que va a descubrir cuando se cruce con su madre y se quede como, oye, ¿tú qué haces aquí? Y ella diga, no, si soy el heraldo, y tú digas, ok. Pero no creo que ella sepa que es la heraldo y en consecuencia matar a su madre que haya iniciado la desolación. Entonces, ¿qué impacto tiene la trama enterarse ahora y no saberlo desde el principio? Teniendo en cuenta que es un personaje que va evolucionando según dice verdades. O sea, lo suyo es que lo sepa. Porque, sí, pero porque yo creo que el hecho de ver a su madre es lo que va a desbloquear otro recuerdo, que no sé cuál es, pero es lo que te va a dar él. Más, qué decir, por ver opciones. Maté, si no maté a mi esto, abuela. Claro, a su abuela. Maté a mi abuela. Pues a ver, podría a ver, ser, sí. Pero... Es que yo creo que, a ver, lo de Sin Forma, pues mira, otra forma más. Pero eso quedó medio. Hablo de memoria, quedó medio cerrado ya en el ritmo de la guerra, lo de Sin Forma, ¿no? Sí, o sea, no exactamente. O sea, es como que Sin Forma toma el control y Velo le dice, no eres Sin Forma, en realidad eres Shalan evitando los problemas. Sí, bueno, pero. Y luego recupera a Shalan y Sin Forma se vuelve para abajo y no te llegan a decir si se ha disuelto o no. Pero se cargan a Velo. Sí, Velo es, a Velo sí se la carga. Bueno, no se la cargan, la absorben. Entonces, al final lo que va a pasar es que Salan va a juntar, a unificar todas sus formas otra vez en una sola, que será Salandabar o no. Es como si, es que me da igual si se llama Salandabar, resulta que era una impostora y la había adoptado su padre, que tenía un trato chungo con que los no, que no digo que sea adoptada, o sea, va a ser Salan, pero no va a tener la personalidad de Salan. O sea, sí, vale, puede ser, pero lo que a donde voy es que es irrelevante, porque lo importante de Salan no es Salan. Es lo que pasa alrededor de Salan. Es que su madre probablemente era un heraldo, que causó la primera desolación, que fue una radiante mucho antes que los demás, que los sangre espectral ya estaban metidos en toda esa mierda cuando... Quiero decir, el mayordomo era un sangre espectral y los sangre espectral ya sabemos quién los lleva. Entonces, eso es lo interesante de Salan. Al final... Que Salan sea A, B, pero o C. Pero Salan todavía no, tiene bueno. Misterios, porque antes de todo lo sangre espectral en su familia, ella usa el cubo que le da Emrys y dice, uy, yo usé un cubo igual que este cuando era niña. O sea, de niña ya tenía contacto con cosas que no debería tener contacto. O porque se lo robó a su padre porque tenía trato con los sangre espectral. Ya había visto ese cubo previamente. Pues no creo, o sea, una niña de 8 años o de 6 que estaba hablando con Zaidagar. Rarete, ¿no? No sé, digo. Sí, es que era muy pequeña. O sea, yo creo que hay algo que nos esperamos ahí dentro. Yo una cosa que yo siempre he pensado, pero a lo mejor es muy estúpido, es que sí, que la revelación fuera yo soy Salandabar y sea la forma de unificar todas sus personalidades y cure esa parte de sus... Forjas. Me estás liando la cabeza desde el puto primer libro y yo soy Salandabar. Enhorabuena, gracias. Pues como en la primera página del primer capítulo tuyo, claro. Hija mía. También diré que no descarto que ella no se reúna con su madre, sino que consiga resucitar a Testamento y Testamento le cuente la verdad. Esa es otra posibilidad, pero desde el principio se dijo es que claro, los ojos... No, bueno, sigue tú. No, sigue, perdón. Que los ojos muertos
cuando tu caballero radiante sigue vivo, es más probable que resuciten. Y es el único caso. Entonces, a lo mejor adelanta a Dolin por la derecha y resucita testamento. Y testamento le dice lo que realmente pasó. Molaría bastante, cuando mata porque a su madre. Además se llama testamento. Sí. O sea, la situación de Shalan, testamento y patrón en una sala así. Es testimonio. Pues lo cual se acaba de ir a la mierda, mejor. A Lur, lo siento. Se llama testimonio. No, que testimonio es incluso mejor, te está contando lo que ha visto. Claro, porque testamento tiene que ver con los muertos y el Spren estaba muerto. No, pero está dando testimonio. Que es que además, que una cosa que me di cuenta que también es muy guay. Testimonio es tenéis que el juicio de los Honor Spren. Era un juicio por testimonio. Y literalmente. ¿No era por testamento? No, era por testimonio. Literalmente también. Sabíamos lo de testimonio. A ver, yo creo que es muy interesante lo que dice Lur. Desde el punto de vista... Me está haciendo mucha gracia lo de Monroy. También. Y encima en el chat lo están repitiendo y me hace más gracia. Ay. Estela, por favor, ayúdanos. Yo es que estoy flipando con la cantidad de teorías. Claro, yo me leí este libro por primera vez hace 2 meses. Entonces no me he dado tiempo a reflexionar tanto sobre yo todo esto. Yo llevo 2 meses discutiendo sobre este libro. Esto es como a mí, lanzame las teorías, que yo ya lo he recibido todo. Lo que pasa es que me he suscrito a las que más me gustan. Claro, es que yo pensé que lo de Shalan se resolvía de manera sencilla. Tipo, ya, va a afrontar su pasado porque Velo, que es el velo que cubría su pasado, se ha ido. Yo soy una chica bastante más sencilla que todas estas teorías que me estáis contando, la verdad. Así que estoy flipando un poco. Pero a ti pero te cae mal Shalan también, ¿o no? A mí me cae bien Shalan. Vale. Gracias. La aprecio. De hecho, yo bastante con esa escena. Dirías que la toleras a Shalan. Bueno, pero eso es porque, como dices, lo has leído hace 2 meses. Date tiempo, ya lo odiarás. No, tío, a mí me gusta el personaje. No, es broma, hombre. O sea, mucho peor es Benly. Eso es infumable. Sí, ¿no? Bueno, Benly es bastante infumable, sí. Benly no. Sí, sí. Sí. 100%, 100%. Nada, no, yo lo que decía, Lourdes, era que yo lo que... Pues, si es posible que a margen de Vadomirran, ¿vale? Adolin sí que encuentre el modo de resucitar a Maya. Creo que es algo que va a suceder. Y va a ser a través de un vínculo que no es un vínculo de Nael. Va a ser un vínculo real. Se va a crear un vínculo nuevo, pero de otra cosa. ¿Vale? No sé cómo se llamará. Y eso le permitiría, por ejemplo, a Shalan estar vinculada con un vínculo de Nael a Patrón y vincularse de otro modo, por ejemplo, a Testimonio. Y pues como decimos, que Testimonio... No le aporte poderes radiantes. O sea, dos vínculos diferentes y que dos te vincules a dos es que diferentes. Es que en el ritmo de la guerra sí que hablaban de eso, que lo que está haciendo Adolin es un vínculo distinto, es algo nuevo. Entonces, que se pueda resucitar a los Sprens al margen de Vadomirran creando un vínculo distinto, que sea algo distinto. A lo mejor no te convierte en radiante, Serchi, pero sí que dota ¿De qué libros no se podía hablar? De la Era 2, de Yumi y del Hombre Iluminado. De momento. A ver, sí. A lo mejor ni me entero, Si lo no. También os digo. Ok. No. Sí. Y de momento de solo archivo, ¿vale? Por la gente que está viendo el vídeo y eso. De momento solo archivo. Entonces, yo sí que creo que en este libro vamos a ver a Maya resucitar de modo alguno. O bien sea por Vadomirran, 100%. Porque todos estamos de acuerdo que Adolin se va a morir y Maya tiene que resucitar antes, entonces. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿Tú no crees que...? Vamos, si queréis, llevamos ya 1 hora y cuarto. Vamos, si queréis, con hablar un poquito de Necroporra. De Necroporra. Pero quedan 15 minutos de programa, ¿no? Más o menos. Sí. Más o menos. Vale. Por eso. ¿Por? Es que no me quedo más yo, ¿eh? Vale, gracias Monroy. Tú siempre sumando. Necroporra. Adelín sobrevive. Sí. Muerto. Va a sobrevivir a todos. A mí, es que, 18 de noviembre, acordaos. Es que a mí el hecho de que los Sangre Espectral maten a Adolin y Shalan se convierta en saltamundos en plan caza saltamundos, caza sangre espectral, me mola mucho esa teoría. Me gusta, pero ella, Adolin está muerto, ¿no? Es que Renarin tiene que brillar. Claro. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo tampoco. ¿Con quién estás de acuerdo? Porque me parece una pérdida de potencial. Si estamos hablando y todos sabemos que va a revivir a Maya y que va a forjar un nuevo vínculo, le van a matar en el mismo libro. Es que no, o sea... Es que no tiene sentido. Bueno, una parte lo digo. Alucard estaba ahí y tardó 5 segundos en morir. Ya, pero Alucard daba asco desde el principio. Adolin no.
Adolin es un personaje que tiene un desarrollo. No hay una trama con Adolin de radiante. La gracia de Adolin es que es el único que no es radiante. Me la haces radiante, pues mátalo. Pero ¿por qué tiene que...? Es que esto lo decía mi hermano muy bien. ¿Qué pasa? ¿Que porque no es radiante la tiene que palmar? O sea, no. los únicos que merecen... No, al revés. La va a palmar porque se va a hacer radiante. Si no se hace radiante, vive hasta el último libro. Adolin va a ser precisamente el que no es radiante, va a tener un papel de importancia y va a acabar, va a acabar sobreviviendo sin ser radiante. Yo creo va a demostrar que tú me estás que diciendo falta. Que resucita a Maya y no se hace radiante. Sí. Venga, o ya. O lo que ha dicho Tabera, que tenga algún vínculo de otro tipo, no sé, que no sea un vínculo radiante. Pero no me vale, yo quiero una persona normal sin poderes, porque es como... Vamos a enfrentarnos a no sé qué. Y tú superpoderoso, tú superpoderoso. Lleva una armadura esquilada, es un capo con la espada y lleva una espada esquilada muy normal, tampoco es. Quiero decir. O sea, que es muy pro. Adolin. Pero es como Batman, su poder es el dinero. Sí, su poder es un poco el dinero. Pero bueno, también lo es. Volviendo a los Vengadores, también lo es Iron Man. Y mira cómo acabó Iron Man. Sí. Matando pues a Thanos y salvando a la humanidad. ¿Qué quieres decir, Lur? Y convirtiéndose. No, Adolin, yo creo que va a sobrevivir simplemente porque merece sobrevivir. Sí, es no, verdad. No sé si lo creo, pero merece. Usted está conmigo. Es que limita mucho la trama de la gente de su alrededor. A mí, como personaje, me gusta, pero un Adolin muerto te da una Shalan que brilla y un Renarin que brillan. ¿Quién quiere una Shalan que brilla, por favor? ¿Quién? Pues ¿quién? Que lo digan en el chat. ¿Quién quiere una Shalan que brille? ¿A ti no te gustaría que Shalan brillase de una vez por todas? No. Bueno, y luego no. Explotase. Odias a las mujeres, David. Sí, justo por eso lo digo. No, el caso, siempre pienso también en Dalinar. O sea, Dalinar yo le veo, o sea, no pasa de este libro. No. Al menos del no, modo no. en el que le conocemos. Eso estoy de acuerdo. Si pierden el duelo, Dalinar va a pasar a comandar los ejércitos de Odium. ¿Qué va a convertirse Dalinar? Una especie de sombra cognitiva ultrapoderosa. ¿Cómo va a Dalinar por, digamos... voluntad propia, convertirse en el general de Odium? ¿Le va a comer la cabeza? ¿Un desecho le va a corromper? ¿Qué va a ser? Yo creo que va a ser como usted. Rendirse a Odium es darle su emoción. Entiendo. Como rollo Moas. Claro. Ahí es que lo veo más como Seth, que le van a obligar a hacer cosas y las va a tener que hacer lo mejor posible, pero no estando de acuerdo con lo que está haciendo. Eso lo hablamos en vuestro podcast, Lourdes, lo de que el siguiente arco sea todos intentando recuperar a Dalinar. Sí. Eso molaría mucho. Y me gustaría verlo. O sea, bueno, todos no, porque Adolin está muerto, sí, pero los que queden... Pero David, si muere en el duelo... Muertísimo. Muertísimo de muerto. Pero si muere en el duelo, no muere. Pues le atropellan después. O sea, va a morir. Va a morir. ¿Tú crees? Dalinar no va a pasar No va a ser general de Odium. ¿Por qué no muere si pierde el duelo? Porque el pacto es que si pierde el duelo, se convierte en el general de Odium. ¿Y cómo pierde el duelo? Pues a lo mejor pierde muriendo y se convierte en sombra cognitiva. ¿No es un duelo a muerte con cuchillos? No lo sabemos. Al amanecer. Evidentemente no lo sabemos. Evidentemente a ver, es interesante, también es interesante que pierda, se convierta en el general y que su redención sea morir. Claro. Y dejar que lo mate a Adolin. Oye, siendo alguien honorable, como el forjador de vínculos. Me flipa. No, en serio, me flipa. O sea, que pierda, se convierta en el campeón y muera. Me flipa. Al final, sí. Porque yo lo que tengo claro es que en los siguientes arcos, a partir del libro 6, Dainar tiene que estar muerto. Estoy segurísimo. Sí. ¿Y qué pasa con Kaladin? Porque vosotros creéis que es el gran melón. Claro, es que Kaladin va a seguir siendo el protagonista de toda la saga. No. Porque yo creo ni que de ni coña. Ni de coña. No me fijo. A ver. Es que no puedo hablar. Pero sí. Sí. ¿Que no puedes hablar? ¿Por qué no puedes hablar? No. No puedo, porque iba a hacer. No puedo hablar, ser chico, pon. No me tires de la lengua. Mira, si Kaladin, en el improbable caso de que sobrevivas, le vemos por ahí, va a ser él en su casa de chill montando una clínica de salud mental. No. Pero no va a ser el tema central de la trama. Pues yo creo que va a ser la gran fuerza opuesta
a otras cosas que hay por el Cosmere. Es que a lo mejor, o sea, eso lo he pensado muchas veces, que la segunda era del archivo va a dar peso a otros personajes que no lo han tenido en esta Es que totalmente, van a ser sala. Todos los niños que vemos pero, y alguna niña por eso de equilibrar y que haya alguna mujer en la trama. ¿Cómo pasas a personajes tan potentes y tan dentro de la trama? ¿Cómo hacen ellos para dar lugar a otra gente? Quiero decir, no se van a jubilar y se van a ir a jugar a la petanca. O bien no. Se mueren, o bien se transforman en... Vete tú a saber, que si, sí, que si o ascienden que ascienda, a Esquirla... ¿no? Hay personajes que han trascendido. Que directamente salgan de Rosar. Que por, claro, por sea, cojones, claro. Por cojones, te tienes que ir de Rosar ahora mismo o esto se va a la puta. ¿Sabes? Vete tú a saber si es que llegar a un quinto juramento, un quinto ideal, la cosa se descontrola tantísimo que quedarte en Rosar va a ser hacer lo mismo que hicieron en los salones tranquilos. Y te tienes que pirar de aquí porque si no esto se va a la mierda, eres una bomba nuclear en este planeta. Ya, pero entonces solo les queda irse a Condenación. O salir del... o viajar por el Cosmere. Si estás altamente investido no puedes salir. Tendrían que romper juramentos. Bueno. Eso no lo sabemos del todo. Es que tenemos cosas. A ver. Hemos visto. A ver. Hemos visto. No. El ritmo de la guerra. Hemos visto. Sí, del ritmo de la guerra. Hemos visto cómo un heraldo crea vínculos con el propio planeta. Que vincula a los radiantes con el planeta. Hemos visto cómo una espada rompe vínculos. ¿Por qué no se puede un forjador de vínculos o incluso con la espada romper el vínculo que hay con el planeta? ¿Qué es lo que les ata al planeta? Es que yo creo que los Spren son muy del planeta. No creo que puedas romper su conexión con tanta facilidad. Macho, es que hay un ejemplo de esto. Hay un ejemplo que vamos luego, si queréis. O sea, sí se puede. Sí que se puede hacer. A ver, yo digo, a día de hoy, Emrys le dice a Shallan, ¿tú cómo eres caballera radiante? Tu cárcel es de 3 planetas. No puedes salir de Rosar. Así de claro, ya no. Luego, si queréis, discutimos, sí. Pero bueno, yo tengo los contraargumentos. Vamos, ya el cuerpo va pidiendo conexiones con el Cosmere, claro, pero antes de hacerlo. ¿Por qué Emrys entonces quiere ser radiante? Para estar nadie te ha dicho que quiera salir de Rosar. Bueno, hombre. Sería encarcelarte. Y lo mismo pasaría con Hoyt entonces. Ya, pero es que Hoyt es diferente. Ya, hombre, no hay maneras. Hay maneras. Ahora vamos con bueno, eso. Antes de pasar de la necroporra, yo tengo una pregunta. ¿Qué pensáis de Seth? ¿Muerto muere o vivo? Sí, muere. Muerto. Sí, yo creo que no sí. No sé. Yo espero prefiero que viva Seth a que trascienda a Kaladin. ¿Qué dices? Vale, y mi pregunta, de los que creéis que Seth muere, una vez muerto, gustan los calvos, ¿qué pasa con Nightlot? Se las queda Kaladin. No jodas. ¿Te imaginas? No lo sé. Qué no, bola su amo. Obviamente viene. Va a ser la recoge. Va a ser. Claro que sí. Claro. Es que esa espada tiene que acabar con estos dos. Claro. En manos de estos dos, quiero decir. Sí. Yo creo que sí que Seth va a cumplir. Va a ser un arco cerrado y bastante guapo. Sí, yo pensé igual. Y va a terminar. Va a terminar cuando juegue el cuarto ideal. ¿Habéis leído Sexto del Ocaso todos? ¿Estela? Sí. ¿Qué? Sexto del Ocaso. Sexto del Ocaso. No, vale. Ahora que vamos. Que hay ahí algo que... Bueno, a ver. Tener cuestiones. Antes de pasar a conexiones del Cosmere, como siempre copiándome de Copo Verso, vamos... ¡Gilipollas! No lo estaba ni escuchando, no sé lo que ha dicho. Nada. Antes de pasar a conexiones del Cosmere, quería preguntaros una cosa. Porque a mí una cosa que me mola mucho de los libros de Archivo de las Tormentas es que tengan una estructura bastante definida, bastante guay, que empiecen siempre con el asesinato de Gavilar, desde distintos puntos de vista. No sé si todos sabemos de quién es el punto de vista del quinto, no hace falta que lo mencionemos porque es un adelanto, aunque creo que todo el mundo lo sabe y creo que es muy guay. También todos los libros acaban con un punto de vista de Hoyt. Me va a interesar muchísimo saber cuál va a ser el punto de vista de Hoyt de este libro. Pero sí que de cara al siguiente arco, no sé si os habéis
parado a pensar o le habéis dado vueltas o habéis pensado en qué vamos a tener en los prólogos del segundo arco, porque no creo que vuelva a ser otra vez la muerte de Gavilar, sino que será otro evento. Y no sé si habéis pensado en esto, si es, pensáis que es algo que no conocemos todavía o es un evento de algo que ya hemos vivido. No sé, Estela, si quieres empezar tú. Todo queda en familia, la muerte de Dalinar. La muerte de Dalinar. Bueno, sí. Lo compro muchísimo. Los 5 primeros con Gavila y los 5 siguientes con Dalinar. Estoy full, no se me había ocurrido, pero sí. Hostia, a mí tampoco, ¿eh? Y a tope con esto. ¿Mon? Me convence, o sea, me refiero. Puede que conozcamos las perspectivas de todos los personajes durante lo que está pasando en el duelo o no. Y puede que lo conozcamos en la siguiente era, sobre todo en lo que afecta a personajes secundarios, como por ejemplo Lift. Muchas gracias, Guerrero. Así que sabemos que, o intuimos que van a ser protagónicos. O sea, a lo mejor no, nos quitan el duelo y el duelo va a ser. Sabemos que lo que hemos dicho al principio, llega Kaladin, Dalinar ha muerto y lo que tenemos en los prólogos es el duelo. A ver, pero es que también depende un poco de cómo de importante sea el duelo para la trama del quinto o del segundo arco. Pedazo de teoría, ¿eh? No se me ha ocurrido, Estela. Ah, vale, buenísimo. Y la gente hace un telcurro taberna, como siempre. Bueno, yo tengo la mía, que ahora la lanzaré. No sé tú. Si quieres, para el próximo te hago el overlay, para el próximo. Cuando veas que te queda un huequito entre ser un gilipollas y ser un subnormal, dime, ¿qué crees tú? ¿Qué teoría tienes tú? ¿Has pensado en esto? ¿De qué van en los prólogos? Yo creo que te está preguntando a ti, ¿eh? Sí, Monroy, sí, por favor. Pensaba que a Lur, que va a hablar ella. No, no. Es para mí. No, no, no pensaba en los prólogos, la verdad. No. O sea, no sé, o sea, me refiero, hay un flashback de casi 20 años, o sea, hay una elipsis de casi 20 años. Sí, que puede ser, ¿no? Que puede ser algo que no haya pasado todavía. Que no haya pasado todavía y que sea algo muy random. Como puede ser cualquier movida que nos quiera plantear Sanderson, otro inicio de, yo qué sé. Es que lo que sea, no sé, cualquier cosa. No tiene por qué ser un asesinato. Puede ser una ascensión y contarnos el pop de las esquirlas de esa ascensión. Puede ser, yo qué sé, la destrucción de Uriciru y contarnos la destrucción de Uriciru desde varios puntos de vista. Hombre, puede ser algo que tenga mucho enigma, que tenga mucho intríngulis. O puede ser, yo qué sé, imagínate que el quinto libro acaba con todo el mundo devastado. Y luego los prólogos son la historia de cada persona de la cual van a ir los flashbacks de ese libro y qué ha pasado cuando acabó la primera pentalogía. Por ejemplo, imaginemos, no tengo ni idea de. O sea, en su día me acuerdo de que iban los pops de los otros 5 libros, pero no me acuerdo. Pero imaginemos que, yo qué sé, Renarin trascende el primer arco del Archivo de las Tormentas, acaba el primer arco del Archivo de las Tormentas. Y Renarin acaba fatal, no se sabe nada de Renarin hasta el octavo libro, y en el octavo libro, en el prólogo, es el pop de Renarin desde el quinto al octavo libro. Puede ser, estaría muy guay. Sería algo distinto, pero también. Y los flashbacks, incluso que vayan de esa elipsis temporal o algo así. ¿Y tú, Lourdes? Es que no sé, puede ser cualquier cosa. Sí. Yo, es que lo mío va ligado a que yo tengo una teoría que estoy, o sea, no segura, porque claro, es una teoría, pero yo estoy convencida de que en algún punto. Obviamente en este quinto libro, porque ya me he quedado sin libros, van a rehacer el juramento con personas nuevas. Ya. Entonces, yo los prólogos tengo dos opciones. Una que sea esta gente en condenación, suponiendo que no se rindan hasta mucho más tarde. Entonces, que veas qué están haciendo para que cuando aparezcan en el décimo libro sepas un poco. O que se rindan al principio del sexto libro, entonces que los prólogos sea ellos apareciendo en Rorschach y viendo cómo está la situación. También. Hombre, pero claro, ahí no hay mucho intríngulis, es solo vivirlo con ellos. No, sí, yo, fíjate, el que he pensado yo, porque es algo que me gustaría mucho ver, son dos opciones, y es un poco parecido a lo tuyo. Es que viéramos el día que se hizo el juramento, el pacto, que lo viéramos a través de los prólogos desde el punto de vista de un heraldo distinto, o al contrario, el día que se rompió el juramento. La batalla de no me sale el nombre ahora. Que me sale Aserman. La batalla en última batalla con la que empieza el primer prólogo. Aunque yo creo que. No sé. Quizá ver el primer juramento a través de prólogos también molaría. La forja del primer juramento.
Estaría muy guay ver cómo. Lo que pasa es que también hay el punto de que son 10 y te quedan 5. Preludios, ¿no? 5 libros. Sí, 5 prólogos. Sí, o sea, como que te falta un poco ver el POV de algunos, pero sí que ver lo que estaban pensando cuando decidieron sacrificarse, porque tiene que ser muy potente. A lo mejor es el punto de vista de los 5 heraldos que llegan muertos al 6º libro. También. No lo sé. La muerte, bueno, de Dalinar. Ya está. Me hace mucha ilusión saber esto. O sea, pensar en esto, en el prólogo del siguiente. Porque a mí los prólogos del archivo me gustan muchísimo. Me los he repetido. Es que es tu parte favorita, Tadana, los prólogos. No podría decir que es mi parte favorita, pero sí es la que más me he releído. Me gusta mucho saber que estoy leyendo lo mismo desde distintos puntos de vista, que mientras que está pasando una cosa está sucediendo lo mismo en otro sitio. Eso me mola. O sea, el taberna más personal. Vamos. Ya con hablar de ya un poco de. Entonces, el capítulo de los Simpsons, en el que es el mismo capítulo, pero contado desde los pods diferentes de los personajes de los Simpsons, te tiene que. No es un prólogo, eso. ¿Y no es un prólogo? No, pero por eso no me gusta. A mí esos capítulos me gustan mucho. En el día de Lisa, el día de Bart, el día no sé qué, que cogen el robot este para la clase de ciencias y el robot se rompe. Sí, sí, sí. Ese es el de. ¿Cómo se llamaba el robot, tío? ¿Era Linguo? Bueno, Estela. ¡Era Linguo! Se baja el volumen a los dos. Estela, vamos a pasar a hablar con spoilers, con referencias a otras obras. Yo es, voy a abrir el melón. Vale, ¿qué teorías tienes de conexiones con el resto del comer? ¿Qué te molaría ver por aquí? Error. Es que ahora me estoy arrepintiendo de no haberme puesto al día. Bueno, no te preocupes, no te rayes. A ver, en realidad, léetelo con tranquilidad, que leértelo estresa al final te amarga el todo. Viaje de destino. Bueno, o sea, dejé de leer la era 2 porque obviamente no me estaba gustando como el archivo y dije, stop. Lo que pasa es que ahora me están entrando ganas porque os veo hablar y teorizar y yo como no tengo nada que decir porque no sé de qué están hablando. Pero bueno, así es la vida. Conexiones. Pues hombre, yo espero una conexión fuerte con el Antris, porque está súper olvidada por todo el mundo. Es de mis libros favoritos. Tenemos los Seones. Y es... ¿Tienes y hay por ahí hay el Antrino. Entonces, estaría chuli que pasara algo, ¿no? Eso es. Espero. Eso es. Bueno, si quieres ya, nos despedimos de ti, Estela. Te damos las gracias por haber llegado. Me parece feísimo esto que estás haciendo. Oye, mientras puedas. Es muy feo, Taberna. Esto es feísimo. Es de mutuo acuerdo, ¿eh? Tampoco quiero... Está hablado con ella. Una vergüenza. Una vergüenza. ¿Preferiríais que la dejáramos aquí mientras le reventamos el resto del libro? No, pero podemos hablar de otra cosa que no spoile, ¿eh? No, pero es que estoy segura que muchas cosas ni me enteraría. O sea, que, y luego no me acordaría cuando lo leyera. Bueno, créeme que sí. Pero bueno. Sí que te enterarías. Uy, sí. Sí. Así que, nada. No sé cómo va a reaccionar el overlay. Estela, muchas gracias, de verdad. Ha sido un placer enorme. Y, vosotros. Y ya hablaremos cuando haremos una pequeña review cuando termines este libro, si quieres, para seguir con la racha. Terminaré todo, me pondré al día, lo prometo. Vale. Y a la próxima estará a vuestro nivel. Venga, pues nada, Estela, un besazo. Gracias, Estela. Venga, chao, gracias. Chao. Igual vosotros. Decimos adiós a la gente que a ver, nos hemos descojoneado, pero tengo aquí... ¡Bueno! A ver, los nombres están mal, pero ni tan mal, un poco. A ver... Voy a ir moviéndoos, de todas formas, pero vale. David... ¿por qué te has ido, David? David se ha pirado. Perdón, solo estaba troleando un poco. No me acojones, tío, que hacer esto en directo. Ya vale. Podemos hablar de todo. De todo. Supongamos de que todo. La gente está desconectada. Voy recolocando, el overlay. Vale. Nadie estaba pensando si Estela realmente sabe quién es Zaidakar, porque yo estaba pensando, cuidado cuando digas. Claro, yo por eso le llamo Zaidakar. Pero Zaidakar no sabía si lo sabía o no. En plan, ¿habrá llegado a la conexión esta? Creo que sí, porque en mi directo que hice con ella, hablamos de... Creo que hablé con ella. ¿Tú te has dado cuenta quién es? No sé qué, tal. Y sí que lo dije. Yo, por si acaso, le he llamado Zaidakar solamente. Y luego lo otro que no pudimos decir era, en el hombre iluminado ya hemos visto gente con Spren saliendo. Y Yumi. Sí. Hemos visto a una persona, que es Hoyt. Visto a dos personas. Una era Hoyt. Sí. Hemos visto en Yomi a Hoyt,
que tenía diseño, pero es que diseño tenía un cuerpo físico, entonces ya ha hecho algo raro. Pero Zigzig. Ya, es Zigzig, el que ha cogido el estilo del amanecer, se ha comido a sus prens y solo lo oyes en su alma. Y aparte, hemos visto también, ¿habéis leído los adelantos de, lo que el borrador este que hizo de Sexto lo caso 2? Sí. Sí, esa era la otra cosa que quería decir. Claro, espérate, porque claro, ahí estamos, iba de caro. Eso al no estar publicado, yo pensé que a lo mejor estaba fuerísima. No lo sé. Ah, bueno. Pero también Zigzig confunde a Hoyt con Kaladin. Sí, pero es que... Explica que Kaladin podría estar allí de alguna forma, aunque le parezca raro, es como, ¿qué hace aquí Kaladin? Pero es que si Kaladin ha muerto o ha desaparecido, también sería esa misma reacción, en plan, ¿Kal? ¿No puede ser? Claro, pero no reacciona así porque digan, tiene un sprint, no puede estar aquí. O sea, no ese es el rollo. No. Yo de verdad, yo ahí, a mí, me dio más la sensación de que haces aquí que tú estás muerto. Sí, sí, fíjate, a todos nos dio esa sensación. O sea, totalmente. Sí. O sea, más que qué haces aquí porque aquí estoy yo también y no pasa nada. Bueno, y luego que también nos estamos yendo muy al futuro también. Pensemos que esto la gente no va a vivir tantísimo como para averiguar cómo salir de Roshar. Bueno, yo creo que sí. O sea, se supone que con mucha investidura, o sea, no envejeces. Todos estamos de acuerdo en que parte de los sangre espectral lo que están haciendo es intentar mover a Kelsier. Sí, eso es. A ver, realmente el tiempo que... Entonces, cuando Kelsier se pueda mover, todos se podrán mover, pero ¿cuándo se va a poder mover Kelsier? Es que si Kelsier se mueve, tiene que haber una fuerza opuesta, que es Kaladin. O sea, es que no puedes trascender a Kelsier y no a Kaladin. Te ha faltado decir, cada pujón tiene su tirón. Es que es verdad. No, además, va con el lore del Cosmere. Tiene que haber dos fuerzas contrapuestas. Y si Kelsier... O sea, aquí todos queremos ver Kelsier versus Kaladin. Por Dios. Aparte. O sea, hay que verlo. No. Yo estoy con David con el no va a pasar tanto tiempo. Porque aparte tenemos dos marcos temporales muy claros. En el ritmo de la guerra se nos dice que Odium lleva en el sistema 7.000 años y 10.000 años desde que Adonalsium pasó por el planeta, prácticamente, se nos dice en el ritmo. Y en el hombre iluminado se nos dice que pasaron 10.000 años desde la fragmentación de Adonalsium. O sea, que no creo que haya pasado más de un siglo desde el hombre iluminado al segundo arco del Archivo de las Tormentas. Y un ente investido... Pero es que tú piensas que estamos viendo los primeros barcos voladores y tenemos que llegar a la era espacial de Roshar. Claro, sí. Para estar en la Tierra hace 100 años estamos inventando la aviación y hemos ido a la Luna. Yo creo que en 100 años... Ya, pero no me compares la Luna con otra galaxia. Estamos años luz de llegar a una galaxia diferente. Bueno, pero los mecanismos son distintos, porque aquí tenemos el rollo de Sadesmar, de saltar mundos, no es lo mismo que diseñar una nave espacial. Creo que el arco temporal no va a ser tan dilatado de miles de años. Yo creo que lo gordo del Cosmere ya ha pasado. Estamos Sanderson nos está contando el final del Cosmere realmente, que es el final del archivo y era 3-4 de Mistborn. O sea, el grueso de años, los 10.000 años desde la fragmentación hasta el día de hoy en el Hombre Iluminado o en segunda parte de la segunda pentalogía del Archivo de las Tormentas, es el core de lo que nos está contando Sanderson. Entonces, no creo que se vaya muchos más miles de años hacia adelante. No tendría sentido. A ver, no digo miles, pero cientos sí. No sé. A mí me sorprendería, ¿eh? ¿Vosotros pensáis que vamos a ver radiantes saliendo de Roshar? Hombre, en este libro. En este libro. En este libro ni de coña. En este libro. No. O sea, evidentemente ya sabemos que sí, que va a pasar. Pero me refiero a eso, en este libro. Y por otro lado, ¿os acordáis del metal perdido de los pavos estos que ayudan a Esteris? Sí, que sí. Se rumoreó. Sí, pero eso creo que le preguntaron a Sanderson y dijo que eso no, ¿eh? Ya estamos con las mierdas que desmiente Sanderson fuera. Pero dijo que no eran rompedores del cielo, que era lo que tenía toda la pinta. Yo creo que no lo descartó 100%. O sea... Yo sigo pensando que son rompedores. Sigo pensando que son rompedores también. Porque en el libro... ¿Sabes? Efectivamente. Evidentemente. Y yo lo que recuerdo, no sé si, bueno, está Josep en el chat que él desayuna WoWs. Si Sanderson dijo tajantemente que no son rompedores o que dijo algo como, bueno, no podrían serlo porque no pueden salir de Roshar. Eso no es decir que no, es como decir, con la información que tú tienes ahora mismo, no pueden serlo. Hasta que Sanderson no lo ponga en un libro...
yo, sinceramente, a partir de ahora no me lo creo. Yo porque tampoco. Con Arena Blanca, ¿qué va a pasar cuando se haga la novela con prosa? Van a cambiar y van a añadir mil cosas. Claro, es que hay cosas que van a empezar a ser canon que antes no era, porque evidentemente el libro va a tener bastante más desarrollo que la novela. Claro, entonces, gracias. Hasta que no lo pongan un libro. Ya, eso es. Yo no me lo fumo. Hay otra conexión con el Convere, que es simplemente hacer testimonio de esto, o testamento, como queráis, pero que quería dejarla aquí por escrito y comentarla, porque es una cosa que me intriga. Es cómo describe los. Es una tontería, ¿vale? Pero cómo describe los dedos de Emrys, que los tiene rotos con cicatrices, como doblados de esta forma, que es lo mismo exactamente que describía en trenza de ¿cómo se llamaba el hombre este? Que era, que Fortín. Era Fortín. De Fortín. Y no sí, sé lo comentamos si en el podcast lo hemos nosotros, comentado. Sí, sí, o sea, si tienen relaciones. Pues yo nunca lo había pensado. Es que, o sea, describe es que los dedos. De Emrys me había quedado con la cara, no con las manos. Las manos las describe del mismo modo. Entonces no sé si a lo mejor. Los y dos. Hay otro niño en Kolinar, hay un niño refugiado que creo recordar que también era taileño, que también tiene la mano deformada. En Juramentada creo que era cuando está Salan con el culto este, uh-huh, dando comida. Sí. Recuerdo algo así. Que había un niño con la mano deformada. Yo no lo recuerdo, pero sí que puede ser, porque ahí eran como huérfanos y tal, y sí, estaban todos hechos un poco mierda. A los que daba comida, ¿no? Sí. Eso es. Sí. Mira, me está diciendo Josep y Aya también que es un poco lo que digo, que dijo algo así como eso, que en este punto de la continuidad, un rompedor del cielo no es tan fácil que salga de Rosar. Pero claro, no es tan fácil, sabemos, que no se pueda. Sabemos que, joder, el metal perdido es el time skip que hay entre el cuarto y el, o sea, entre el quinto y el sexto de archivo. El quinto y el sexto. Entonces, lo que pase en este libro con el tema vínculos, con el tema tal, a lo mejor puede afectar a que por fin un radiante pueda salir, y por eso ahí nos rompe. También te dice, el único radiante que ha podido salir de Rosar y mantener su poder es Hoyt. Y también dice que tampoco se lo tengan mucho en cuenta. O sea, que no es algo que sea tajante. No está escrito en piedra. No está escrito en piedra para nada. Bueno, no me hagas mucho caso, pero bueno, diría que a lo mejor en este punto del Cosmere. Igual que la pregunta de Moas. ¿Sabes? Que no puede decir cosas buenas de Moas. Sí. Pasa que ya, dejarlo ya. Ahí. Para alimentar el meme. Claro. Sí, evidentemente. Eso. Sí, es un poco para alimentar el meme. Hay que coger con pizza lo que dice Sanderson. Sanderson sabe que nosotros sabemos que lo que diga va a ser canon. Y él juega con que no es así. ¿Sabes? Pienso. Las últimas novelas que hemos tenido de Sanderson, sobre todo, joder, El Hombre Iluminado, Metal Perdido, son muy, muy, muy Cosmeraware, y que rima con Tupperware. Sí. No sé. Y con Delaware. ¿Creéis que este va a ser? Bueno, es que es una pregunta que la respuesta es sí, pero tengo muchas ganas. O sea, que va a ser del archivo el que más nos saque de Rosar, el que más locura vamos a tener con respecto al Cosmere. ¿Pero te refieres a que nos saque de Rosar en plan literal? Es que yo tengo muchas ganas de. Tengo muchas ganas de ver. Es que quizás no va a ser en este libro, pero y yo. Y con malware también. Sí, sí. Y con software. Yo espero que no, porque. Yo es que estaba pensando que lo siguieras, no lo seguiste y tenía otra pensada. Yo. Espero que este libro sea todo en Rosar. Todo en Rosar, evidentemente. Y con ransomware. Es que tengo muchas ganas de leer un libro de una saga que acabe o que pase cosas en otro planeta distinto. No sé si me explico. O sea, aunque hemos visto gente en el archivo, gente que viene de Landris, gente que viene de Nalcid, de Seld, de no sé qué, pero estar en Rosar y ver que un personaje cómo pisa otro planeta. O como pisa otro. Eso me apetece mucho. Eso molaría mucho. Lo hemos visto en el Iluminado, realmente. Bueno, sí, es el argumento central del Iluminado, tiene razón. Pero bueno, me refería... Todavía no. Sí, todavía no. Porque lo último que vimos más así, entre comillas, es al final del Metal Perdido, que como hemos dicho tanto el quinto y el sexto, que son los Kandra yendo a Rosar. Pero no les vemos en Rosar. Sabemos que van, pero no les vemos allí. No tenemos ese punto de vista, quiero decir. Yo creo que en el sexto van a llegar y a lo mejor para el décimo alguien se plantea moverse. Todo el mundo está a tope con lo de que no es el Kandra. Para no es un Kandra, Sergio, Harwood. Ya, lo he visto y he pensado, ojo, pues no me lo había planteado, pero me vale. El otro día, no lo he dicho antes, pero el otro día leí una teoría de mierda
me parece una teoría de mierda y no me gustaría que fuera así, la verdad. ¿Cuál? Pero me cuadra y me da por culo a la vez, ¿vale? Con lo de Son of Tanat, con lo de hijo de Tanabast. Que Kaladin literalmente sea el hijo de Tanabast porque Lirin sea Tanabast. Que Lirin haya sea, a ver. Escucha. Espera. Que Lirin sea Tanabast. Escucha. No, que Agromenauer, David. Que me parece que no. O sea, no es una teoría que defienda. Que me parecería un poco mierda, de verdad. Que Lirin literalmente sea Tanabast. O sea, la esquirla se ha astillado, pero no el recipiente. El recipiente cae en Rosar, digamos. Y se. Es que de verdad, si has tenido durante tanto tiempo la intención de honor, es un poco Lirin. Llevar el honor a unos exponentes absurdos, que es lo único que me explicaría que se comportase de ese modo. Como Sanderson diga que Tanabast es Lirin, yo quemo los libros. Es que sería una mierda increíble. Yo lo único que disfruto de esa teoría es Sanderson diciendo, ya te lo dije, y ya, porque el resto es una mierda. Es una mierda, sí. Además robaba. O sea, si Lirin es honor, ojalá Kaladin jamás ascienda. Okay, no, a ver. No lo creo para nada, ¿eh? Es por comentar la teoría. No puede ser honor. Y también podría ser una bicicleta si le pones ruedas. Pero que no es honor, ¿sabes? A ver, no sé. Lo defendían con el hecho de eso, de que se pusiera tan gilipollas con Kaladin en la torre, de has matado en mi, no sé qué. No sé, yo tampoco lo veo, ¿eh? Pero que me acuerdo ahora de la teoría y quería contarlo. Yo creo que sí podría ser el hijo de Tanabast, pero porque sea el hijo de Tanabast. Y no sea hijo de Lirin. Ni de su madre, que ahora no recuerdo. Seguramente a lo mejor se marcan. De Gesina. Se merece ser hijo de Gesina. Hostia, y si claro, Tanabast es la paloma. Que... Es lo que suele decir, que a lo mejor se va a marcar una Anakin Skywalker. Con Kaladin. O Jesucristo. El Espíritu Santo. Que de repente Gesina se quedó embarazada y por obra divina. Los midiclorianos no. Los midiclorianos. Antes me vendes que se casó embarazada. No, pero que lo hayan adoptado. Había un epígrafe de estos que decían que alguien tuvo a un crío en las manos y que no tuvo un bebé. Sí, el bebé que lloraba y no dejaba de llorar, uno de los epígrafes. Y que no tuvieron el valor a matarlo. A lo mejor ese era el hijo de Tanabast en su momento, era Kaladin, era el hijo de Nor y no lo mataron. Y como por no haberlo matado, pues ahora tienes a Kaladin. ¿Vosotros creéis que Tanabast está vivo? Tanabast. No. El recipiente ha muerto. ¿Y cómo, o sea, y cómo, Honor murió hace mucho, cómo, no puede ser el hijo biológico Kaladin pues, si no claro. tiene cientos de años. Porque Honor murió al poco de la traición. Hay magia, es un libro de fantasía. O sea, hay una esquirla, hay esquirlas, hay a ver, poderes. Es que, mira, hay dice, cosas. Lo dice Sira, dice, pero Tanabast no a Tanabast no le mataron hace 20 años. Es que. ¿Se puede? Si le mataron hace 20 años. ¿Hace 20 años? No sé. Mira, ¿cómo que hace 20 años? Que no. Si Dalinar tiene un recuerdo suyo de la muerte de Tanabast cuando estaba medio pocho reventándose. Que no. Hace 20 años. Que dice que a Tanabast no le mataron hace 20 años. Que no es pregunta. Que dice que Kaladin no puede ser su hijo porque no le mataron hace 20 Gracias. Años. Gracias. Bueno, pues no puede ser su hijo o sí. Y sería posible. O no. Sería posible lo que, no. que se astillase la esquirla pero el recipiente no muriese. Eso no hemos visto todavía ningún caso. No sé, eso no sé. Bueno, depende. Uy, iba a decir, el único caso visto, que hemos podido ver parecido. Si hemos visto, sí, gente que ha soltado su esquirla. Pero a ver, sí, vas a decir que el ya está muerto. A Tanabast le hemos visto reventado. En una visión de Dalinar. Sí. Ya, pero las esquirlas las ha puesto Tanabast ahí. ¿Cómo sabes que no quería que vieses lo que le interesaba? Ya. O yo qué sé, o ha podido. En realidad no me creo la teoría, solo para hundirte la tuya. No. Es que no tiene ningún sentido que le hagan hijo de Tanabast. Que no es mía. Pero claro. No. ¿Sabes? Lirin, como no mucho me vendes descendiente lejano. Puede ser. Pero tampoco. Pero es que ¿por qué no puede haber. Igual que se han creado Sprints de Honor como el padre de Tormenta, que se han quedado de los fragmentos de lo que era la esquirla, ¿por qué no puede haber filtrado eso y haber cogido otro recipiente? Que haya como permeado de alguna forma en alguien que simbolice los ideales de honor y esa persona haya traído de alguna forma la investidura hacia él mismo y sea literalmente el hijo de Tanabast, no porque sea su padre biológico, sino porque sea una reencarnación de lo que era honor en su momento.
Ya. A mí me parecería espectacular. Estoy diciendo allá en el chat que Esina es ojos claros, prima de Aesudan. Bueno, no sé. En fin. Sí. Ya, creo que es más o menos todo lo que quería comentar yo de teorías y tal. No sé si vosotros os quedó alguna cosilla así. Ay, podríamos estar 1000 horas, pero tampoco quería tenernos aquí mucho más tiempo, evidentemente. Pero creo que hemos pasado un poquito por encima de las cosillas que está guay comentar. Y nada más, no sé si queréis decir algo más relacionado con Viento y Verdad antes de despedir, de pasar saludos finales. Vosotros. Yo creo que está todo dicho, ¿no? Yo creo que sí que. A ver, sí. Evidentemente, como muchas digo, ganas. Bueno, excepto cosas, el cabreo hay mucho hype. Que me da que salga el lunes en vez de antes del puente. Esa es mi única aportación. No. Sí, eso es un mierdón. Que quede claro. Bueno, pero el lunes es fiesta, adelantos. ¿No? No es fiesta el lunes. No, no es fiesta. No, no es fiesta. Pero bueno, para eso están los adelantos. Yo, bueno, deciros, emplazaros a los que estéis en el chat, que de aquí a 2 semanas haremos el mismo. Bueno, haremos directo rumbo a Viento y Verdad. Ya con adelantos, porque, queridos compañeros, que os den por culo. Ahora voy a ponerme a leerme los adelantos ya, según cortemos este directo. Para... Ya, estos son mis principios, pero si no puedo monetizar... Pero literalmente, no me lo voy a leer también porque literalmente. No, voy no, igual que tú. Sí. Mi idea desde... No, o sea, yo no doy mi postura con respecto a los adelantos, más que eso, que yo siempre pensé en leérmelos... La postura es esta. El leérmelos. Que te muteo otra vez, Monroy. El leérmelos, pues a unas semanas de salir el libro. Y cuando llegue el libro a mis manos, tenerlo reciente y continuar por donde lo dejé los adelantos. Entonces, a fin de cuentas, pues ya vamos. Empezaremos la semana que viene a anunciar a los. Miembros del siguiente debate. No sabemos si estará Roberto. Espero que no esté. Hombre, pues no se lo he dicho. y nada, que muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí. Son muy guapísimos todos. He dejado las redes, no. Bueno, para los que estéis viendo esto en YouTube, las redes de toda esta gente guapa en la descripción del vídeo, incluso la de Monroy. Y nos vemos el próximo vídeo, próximo directo, pero o sea que mil gracias a vosotros tres y a Estela que no está, de verdad, porque al final sois casa. Vamos, casita. Es que sois panas. Nos vemos el próximo vídeo, chicos. Hasta pronto. Chao. Adiós. Hasta luego. Cuando corta. Espera. Sí, así que luego explotas en la otra sin darte cuenta.